Hola, ¿qué tal a todas las personas que están siguiendo una transmisión más acá de Lupica? Estamos en el episodio número 63, rumbo al medio año de vida. Y hoy estamos una tarde agradable, acá un sábado soleadito, bien. Estamos en la compañía de tres cantantes acá que han empezado sus carreras recién hace unos años, pero que ya están siendo reconocidos, ya llevan adelante esta pasión por la música, por la guitarra, por el violín. Y estamos acá hablando justamente de Mauricio Copa, de Maral y de Loki. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Antonio por la invitación. Sí, muchas gracias. Agradecido por contactarnos, ¿no? Sí, bueno, justamente las veíamos en las redes sociales ahí chequeando y que, o sea, ustedes se presentan bastante, ¿no? En los festivales que hay por ¿cómo se dice? Estos festivales del fin del mundo, creo que se llama, ¿no? La Feria del Fin del Mundo. Ah, del Arte Libre, del Fin del Mundo. Ah, eso, exacto. Ah, claro, ¿no? Sí, siempre estamos ahí tratando de estar dinámicos, ¿no? Con las cosas que hacemos. Uh-huh. Y claro, también, muy aparte de ferias, igual hay otros lugares donde estamos presentándonos. Buenísimo. ¿Y qué tal, Luqui Martínez, tú? Pues igual estamos en la Feria de Arte Libre, en la Feria del Fin del Mundo y en otras ferias que igual que nos van a invitar próximamente. Todavía no puedo dar muchos detalles, pero vamos a estar próximamente igual en escenarios, compartiendo igual con otros músicos y igual es muy bonito, ¿no? Hacer todo esto que estamos haciendo igual junto con Mauricio. Igual cantamos no solo en ferias, sino también vamos a restaurantes como trabajo y hacemos eventos también privados. Eso, justamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la semana? Súper, tareas. La universidad, ¿no? Tarea. Pero ya está presencial, ¿no? Otra vez. Estamos presenciales y pues ya igual ensayos. Yo estoy en una orquesta de mi universidad y pues igual los ensayos nunca pararon, ¿no? Pero ahora están más fuertes. Pucha. Ay, no, oye, qué lindo, porque mi universidad no está presencial. Es como que algo, está semipresencial. Sí. Y a veces eso, un cachito, me... No sé, ponerle que tengo clase presencial y al rato tengo una virtual y tengo que estar yendo a casas a pasar. O sea, les digo a mis amigos, ¿puedo pasar en tu casa, por favor? Sí, claro, sí tengo que estar. Y es sencillo, pero igual quisiera volver a presenciales, la verdad. Siento que me conviene más. O sea, salgo de casa. Para el tiempo, ¿no? Claro, o sea, salgo de casa, digamos, estudio... En la U estoy estudiando comunicación y por las tardes estoy en el conservatorio. Así que es como que voy ahí, voy acá. Y ¿en después, el conservatorio plurinacional? Sí, es de música. Y después, no sé, ensayos y no sé, tocadas. Es que conviene mucho más. ¿No? Sí. ¿Y tú, Mauricio, qué tal tu semana? ¿Pesada, agotada, tranquila? La verdad, sí, pesada. Bueno, muchas gracias. Primeramente, Antonio, por la invitación. Bueno... Sí, estamos con full trabajos. Yo trabajo con Luqui, por ejemplo. Entonces, estamos a veces pesados. Uno por la universidad. Otra parte es por la cuestión del... ¿Cómo puedo decirte? Los trabajos. Y aparte, ¿no? Los otros trabajos individuales que cada quien tiene también. Y es bien pesadito. Pero hay que seguir siempre dando lo mejor de cada quien, ¿no? Y en eso estamos. Pero siempre ya queriendo ya proyectar la situación un poco más adelante. Justamente queremos dar... antes de continuar con la charla, hablar del patrocinador que tenemos, que es el restaurante Urus. Si no tiene dónde pasar con su familia, fin de semana, en la semana, el restaurante Urus ofrece el servicio de almuerzo de lunes a viernes con buffet de ensaladas y los sábados y domingos platos a la carta con nuevo menú que está estrenando recién hace un mes con los platos del chef. Ahí tenemos también los platos nacionales y platos a la parrilla. Acá el restaurante Urus queda ubicado en Achumani, en la calle 8, número 120. Para los que deseen hacer sus reservaciones, pueden llamar al 715-10445 y al 221-29-404. Recordarles que esta transmisión está saliendo al vivo por Twitch, por YouTube y también por enlace directo en Facebook. No se olviden seguirnos por las redes sociales, darle like a este video, mandarles, ¿no? Consultas, saludos acá a las invitadas de turno y suscribirse a YouTube. Ulupicas Podcast, también en Facebook y Twitch para que podamos continuar haciendo este tipo de contenido. ¿Y cómo les ha caído a ustedes esta noticia de que está por todo lado? Prácticamente no puedes hacer la vista gorda de estos, los universitarios dinosaurios que están más de 30 años. ¿Cómo les ha caído esa noticia? 52 años. Sí, 52 años tiene. Puta, es increíble eso. Nunca se deja de aprender. Así no. No, claro, ¿no? Porque vivo el estudio, güey. Se lo ha llevado muy a serio, ¿no? Eso de nunca se deja de aprender. Sí, demasiado.
por ahí las cosas, pero bueno. Eso de los universitarios, no, sí ha pegado full, especialmente en la UMSA, porque en la UMSA ha sido pues lo que se vio. Pero muy aparte, creo que es en muchas universidades públicas. Sí. Por eso se ve, digamos. Es como que se aplazan a propósito a veces. Ya, y para seguir, ¿no? Para seguir. Claro, es que también con los. Es que también con los sueldos que están ganando. Claro, más de 21 mil, viejo, puta. Así uno preferiría quedarse de estudiante ahí, 20, 30 años. Ya, así sí. Porque el universitario promedio que sale, se licencia luego de 4 o 5 años, ¿cuánto sale a ganar? Generalmente, así tu sueldo mínimo, 3.000 o exagerando, eso, así. Dale, porque tienes que tener experiencia, tienes que pasar un tiempo, ya te vas a subir. Claro. Viejo, estos cuates están ganando 10 veces más que eso. Hay más de 50 años en la universidad. Y aquí nosotros de gratis. Ya. Para seguir estudiando. ¿En serio? ¿Para qué? Ya. Ya. ¿Sí, no? Vamos a tocar. A ver, ya. No, pero ¿cómo es? No es una locura, pero muchas circunstancias, distintas situaciones de vida de cada quien también, ¿no? Y las oportunidades, ¿a quién? O sea, depende, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que lo importante es siempre, no tanto desvirtuarse de lo que estás haciendo, ¿no? Sino agarrarlo como si fuera un plus, simplemente. Pero bueno, distintos, como te estaba diciendo. Sí. Visiones, ¿no? Uh-huh. Las circunstancias y demás. Pero bueno, hay que seguir, yo creo. Hay que seguir nomás. Es para negar. Bueno, ya. Tú, Luis, que te quedarías de dirigente, ¿sí? Hasta los 50 años, ¿eh? Pues la primera opción, no. La última puedes decir, ¿no? Dios me libre, así, ¿no? Pero lo vamos a considerar a futuro. Podría ser. Podría ser. Pero en otro universo paralelo, quizá hay una luz así, ¿no? No sabemos. Y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esto de que ustedes. Cada una ahí se vaya interesando y entre a este mundo de la música, el canto, tocar instrumentos? Para ti, Luqui, ¿cómo ha sido esto? ¿Ha sido una inspiración de un papá, de tu mamá, de tus hermanos? Bueno, por parte de mi familia, tengo a mi tía que es cantante y cuando era chiquita yo la iba a ver cómo cantaba en sus presentaciones junto a mi abuela. ¿Dónde cantaba? Ella cantaba en el 6 de agosto, a veces en el. Se me fue en el teatro municipal. Municipal. ¿No? Y ella tenía su banda, ¿no? Que eran los de comunidad. Y con mi abuela decía, ya, yo voy a llevar a. Tengo a mi hermano menor. No los puedo llevar a los dos, solo puedo llevar a uno. Uno lo llevo esta vez y a la próxima al otro, ¿no? Y a mi hermano, al parecer, no sé, como que no le llamó tanto la atención, entonces yo siempre iba con mi abuela. Y como que ahí fue mi primer acercamiento. Dije, me gusta lo que está pasando acá. Pero ya, pues pasan los años y ya no iba tanto a esas cosas. Me volví fanática de un grupo de rock, Mago de Oz. Y fue su primer concierto. Muy bueno. Fue su primer concierto y dije, yo quiero hacer esto. Yo como nos hizo, yo me sentí así genial, digamos, súper feliz, emocionada. Digo, quiero que también la gente se sienta así cuando escuche mis canciones. Y quiero hacer esto. Yo no ¿Qué quiero... edad tenías cuando fuiste a ese concierto? Tenía 15 años. 15 años. 15 años, dije, yo quiero hacer esto. ¿Dónde fue? ¿Aquí en el, en el al aire Teatro libre? Del Aire Libre. Justo ya. Con su concierto que estaban con el nuevo cantante. Sí. Y yo era de, ok, ya, sí quiero esto, quiero esto. Pero era difícil, ¿no? Lo tenía en mi mente. Sí. A unos años siguió en mi mente, nada más. Sí. No lo hablaba con nadie porque él me decía, no, es que tienes que estudiar algo que te dé plata. No sé, ya a ti te había puesto estudiar sociología. Generalmente, ¿no? Los papás te dicen eso, ¿no? Exacto. No te quieren apoyar. Y también, ¿no? Uno los entiende porque han vivido muchas cosas fuertes. Y además aquí ser artista es... Es complicado, o sea, es jodido. Es complicado aquí. No paga. Sí, entonces, que te ven de borracho, que te ven de todo. Entonces, uno, los papás dicen, no, es que no quiero que mi hija se vaya ese mal camino, etcétera, ¿no? Y uno lo entiende, dice, ya, pero no es lo mismo en todos los casos, ¿no? Y yo dije, bueno, en algún momento tendré que decirles que quiero estudiar música. En algún momento, si no, ya era la promoción. Dije, en algún momento les tengo que decir. Quiero estudiar comunicación social. Yeah. No sé, voy a estudiar ingeniería de sonido, ¿sí, no? Yeah. O algo cercano, así poco a poco, ¿no? Sí, ¿no? Pero... sí que se den cuenta, disimuladamente. Sí, yeah. Ingeniería de sonido tiene que ver con sonido, y sonido es música. Y por ahí vamos, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Pero... es chistoso que yo no cantaba. Me acuerdo el primer año que estuve en la universidad, ya estudiando música, una profesora de mi colegio se apareció en la universidad. Creo que estaba estudiando ahí uno de sus hijos. Me miró y dijo, ¿qué estás estudiando? ¿Medicina o algo? Y yo le dije, no, música. Tú,
Busca. Pero si tú no te parecías en las áreas cívicas ni nada, yo era de. Sí, pero yo pensé que ibas a estudiar ingeniería o algo así. O que sorpresas. Era, ¿no? Sí, no, yo era de. Sí, pero pues así pasan las cosas, ¿no? Yo, bueno. Y así, ¿no? Lo único que le decía que iba a estudiar música era mi profesor de música. Ya. Decía, voy a estudiar música. Él me decía, ¿en serio? ¿En serio? Así, ¿no? Como que, cuidado, así, ¿no? Estás a tiempo, puedes volver todavía. Exacto. Así, cuidado, pasaron 2 años de universidad y mi abuela me decía, todavía estás a tiempo de salirte y buscar otra carrera. O sea, que estabas en comunicación primero. No, estaba en música. Entré, le dije a mi madre, quiero estudiar música. Al final me decidí y me dijo, ya, por fin te decides algo. Y ya me había decidido hace 5 años, pero no les había dicho nada. Pero me dijo, ya. Entonces, te vamos a ayudar. Ya. Le dije a mi mamá fui a inscribirme. Uh-huh. Me en fui la a inscribir, Loyola, ¿no? En la Loyola. Ya. Ese día llegué a mi casa, donde mi papá, que yo vivía con mi papá. Sí. Y dije, ya me he inscrito a la universidad. Y me dijo, genial, ¿a qué te has inscrito? A música. Y ¿te has mirado chi? Sí, como que... ¿What? ¿No? Iba a ser de comunicación social. ¿Qué? Y yo, sí. Y me fui corriendo. No, sí, adiós. Antes que reacciones, sí. ¿Es eso? No, ¿qué vas? Pero pues bueno, ya 4 años después estoy acá. Qué lindo. Entonces tu historia, María, ¿cómo es? Ay, ¿cómo fue? Ya, historia. Escuchaste un concierto, no sé, de... ¿Viste un concierto de Queen? No sé, algo por el estilo. O los Carcas, sí, no sí. Sé. No, mentira. No, mentira. No sé, es que no me quiero hablar mucho. A ver, ya lo voy a resumir. Uh-huh. No, dale, con confianza. Acá YouTube nos da 10 horas, por si acaso. Luego de 10 horas así podemos cortar. No, mentira. Hay tiempo, entonces. ¿Cómo se llama? Uh-huh. A ver, ¿cómo comenzó? Nada. Me acuerdo de que, uh-huh. O sea... Mi hermana antes cantaba, sí, pero... Uh-huh. O sea, no es que canta ahora, ubícase. O sea, sí. Le gustaba cantar así. ¿Por hobby? Que, sí, por iba. Hobby, súper hobby. Ya. Y mi papá, pues, igual así... Igual le gustaba la música, o sea, uh-huh. Mi papá, pero nunca lo llevaron a cabo. Por ejemplo, uh-huh. Mi papá es médico y mi mamá es enfermera, así que están más en el ámbito de salud. Ah, están en la misma rama, casi. Sí. Seguramente tus papás decían, no, nuestra hija también va a ser médica sí, o algo así. Ya. Así seguro, ya está. Va a seguir nuestros pasos, sí. Sí. Ya, hermano. Pero, nada de que... Nada, a mi papá, como le gustaba así la música, pues nos decía, ¿no? De que, cante... A mi hermana, de que canta este mariachi, cosas así. Sí. Y siempre eso me hace recuerdo a mi papá y mi mamá, así. De que cuando mi hermana iba a cantar, a mí me decía... O sea, yo les decía, yo también quiero. Y yo tenía, no sé, ponerle 5 añitos. Sí. Me decía, yo también quiero. Y mis papás, no, ya, o sea, no va a ser ya. Y, pero yo me ponía de terca, así, de niña, de que, ¿qué quiero? Y que entraba y ellos me daban un micrófono apagado, así. Ya. Y yo ahí cantando, pensando que estaba cantando. Entonces, como ese meme de los chiquitos jugando PlayStation, ¿no? Dos al control del otro desconectado, ¿no? Igual, así. Y ahí yo me estaba viviendo así cantando. qué cruel son con los niños, ¿no? No, o sea, es que también les entiendo, ¿no? Claro, que era como sí. Que ya era cosa de mi hermana. Iba a estar desafinando ahí como gato estrangulado. Ya. Ahí, ¿no? Bueno, la cosa es que así, y pues pasaron los años y nada, o sea, a mí siempre me llamó la atención. Yo era muy de baladas y escuchaba así Camilo Sesto, Amanda Miguel, Rocío Jurado, esa clase. También, claro. Esa música claro. Es puf, belleza es pura. Es súper bello, es súper bello. Uh-huh. Bueno, la cosa es de que, nada, mi hermana pues ya no cantó, ¿no? Porque, o sea, le gusta, pero así como hoy. Uh-huh. Y nada, cuando yo estaba en el colegio siempre así fregaba de que, ¿puedo cantar? Ya, ¿puedo cantar, por favor? Ya, hasta que al final se han enojado conmigo. Bueno, ya cante, así, ¿no? Sí, de que ya canta. Cantar, así, ¿no? Ya, y yo, ya, gracias. Ya, y canta, nada, ya. Pues cantaba. Déjame cantar a la chica, así, que vayas, ¿no? La cuestión es de que cantaba y... ¿Dónde empezaste a cantar primero? ¿En tu colegio? En el colegio, sí, o sea, en cualquier hora sí, que aparecía, uh-huh. Yo como que quiero cantar, así. Uh-huh. Y era bien chistoso porque es como que tuve etapas, digamos, de música. Sí. Un tiempo era así, o sea, de niña balada, pero después, no sé, encontraba un disco de salsas y me retraumaba con ese disco y buscaba salsa. Después, uh-huh. Igual, me acuerdo, tuve mi época de K-pop, pero así, pero neta. ¿K-pop? ¿Coreano? Sí. ¿Le hacías? A ver, grupos. A ver, Super Junior, K-pop, Infinite, uh-huh. G-Generation, ya, todo. ¡Blackpink! ¡Pink Twice! Ya, Bimbe, nada drama. Ya, pero así, súper igual de K-pop, igual un tiempo... No sé, estaba así hasta que uh-huh. Empecé a escuchar más rock alternativo, así indie, uh-huh. Y ahí conocí al amor de mi vida. Nada, mentira. Ya, ahí conocí a Mon Laferte. ¿Con quién claro estamos que sí. A favor, ¿no? No, es que yo amo mucho a Mon Laferte, la amo. Y uh-huh. La cosa es que ya,
Ahora, en esto de querer hacerlo, nunca me había puesto a pensar así de querer estudiar, hasta que creo que tuve, no me acuerdo, 16, y dije de que... Sí, ya estabas en la pre-promo casi. En la pre-promo, justo. Y yo dije, no, de que yo quiero, de que quiero hacer esto, de casi, que quiero cantar, de que no me importa cómo, pero lo quiero hacer, así. Ya. Porque la idea, no sé si es muy... Ya, pero tenía una idea, así de que no quiero ser, estar en una oficina sentada así todo el día, 24 horas. El clásico funcionario público, ¿no? Claro. Y que aparezca la Galindo a asustarme, dices ahí. No, no soy de la UNSA, por favor. Bueno, la cosa es que... ¿Cómo has dicho, Mauricio? Líbrame Dios, has dicho. No, pero ahí empezó, y ya como que sí quiero cantar y no quiero hacer nada más, o sea, quiero hacer eso. Y claro, la comunicación también. Pero claro, o sea, tus papás, igual. Yo creo que al igual que Lucky, ella quería que estudie ingeniería o comunicación. Puta, tal vez a ti también te decían otra cosa, no sé, estudiar medicina, ¿no? Que no, claro, tus papás. Sí, yo antes decía de cirujana, que... Sí, y aquí entra lo chistoso. Ya, ahorita. La cuestión es que yo ya le dije a mis papás, ¿no? De que quiero estudiar música. Y mi papá era como que, ya quieres. Y mi amigo, de que, no sé, busca una carrera de verdad. O sea, sí me decía, ¿no? Busca una carrera de verdad. Sí, y ya yo dije, eso bueno. Eso todavía lo menos, porque te dicen, te vas a morir de hambre con claro, eso. Claro, no. Y aquí entra de que en el colegio yo era muy amiga de mis profes. Ya. Y la cuestión es que yo les decía, así de que, creo que voy a estudiar música. O sea, al salirme, ellos me decían, no, ¿cómo vas a estudiar? No, es que con tus notas debería estudiar ingeniería, no sé, medicina, economía. Sí. La cuestión es que yo me sentía muy mal. Estaba una adolescente, ¿no? Y yo como que me dejaba guiar. Sí. Y yo dije, ya mi última esperanza, mi profe de música. Y yo fui y le dije, ¿quiere entrar al conservatorio? Y mi profe me ha dicho, no entres. Me ha dicho, no entres, no. Ya somos muchos músicos en este mundo, sí, así, ¿no? Algo así, y yo como que, bueno, ya. Y nada, pues yo no estaba decidida hasta que llegué a la promo. Y ya yo no sabía qué hacer. O sea, sí sabía que quería música, pero me daba miedo. Me daba miedo lanzarte, dar ese paso definitivo. Claro, es difícil. Es que es súper difícil. Dudas, ¿no? Porque ves que todos tus amigos están estudiando, no sé, abogados, comunicadores, ingenieros, policías, no sé, demás cosas, ¿no? Y tú quieres entrar a una rama que aquí en Bolivia es muy complicado avanzar, porque no hay apoyo del gobierno. Claro, es que tampoco hay industria. Del Estado, eso sí. No hay una industria que esté bien establecida, que dé el apoyo que necesita el artista. Entonces, todo eso a cualquiera le hace dudar. Claro, y a mí me hizo dudar mucho. Y al final mis papás eran como que pensala bien, pero como yo estaba con full miedos e inseguridades, yo me trusé a medicina. Estudié una medicina. Ah, entrado. Y me entré a Medi. Pero, o sea, se sentía lo que no te... O sea, se sentía que no me gustaba. Es como que estudiaba por estudiar. O sea, no me sentía bien. No había esa pasión, ¿no? Claro. Y ya después yo decidí, así, se me puse muy fuerte. Y dije, ya, basta. Así que fui donde mis papás y les dije, de que voy a dejar medicina. Y se pasó. De verdad. Así como, ¿qué estás haciendo? Y yo les dije, voy a dejar medicina y voy a estudiar música. Sí, justo. Y nada, que... Nada, ahí me dijeron, ¿quieres estudiar música? Vas a estudiar música, pero primero entró otra carrera. Y yo como que, qué bacán. O sea, dije, dos paralelas. Sí, y yo les dije, ya. Y nada, siempre también me gustó la comunicación, les digo, antes, solo que no le había tomado tanta importancia hasta ese momento. Así que dije, me entré a la comunicación y ya el primer año yo les dije, me voy a postular al conservatorio. Y me han dicho de que, espera el segundo año de comunicación. Con calma. Y yo dije, Y tu mamá y tu papá hablaban, seguramente el segundo año se va a olvidar de esas sonceras y va a estudiar comunicación. Lo bueno de etapa. Son mañosos los papás, se va a olvidar que pero lo bueno de mis papás es de que tampoco es que me decían, nunca, ¿no? O sea, me apoyaban, así como que tú puedes, así, pero prioriza, digamos, esto. Porque a mis papás, por ejemplo, a mi mamá le gusta mucho el teatro, el arte, y también hice teatro un buen tiempo de mi vida. Ah, genial. Y esto de la música, igual, pues mi papá cantaba. Se complementaba estar al frente del escenario, en las solo tablas de que, ahí. Claro, de ellos, pero no era lo primordial, ¿no? Porque ellos estaban trabajando en sus cosas. Es por hobby, digamos. Claro, y la cosa es de que ya me dijeron, al segundo año esperamos. Y yo les dije, no. Yo dije, no. Y nada, pues así les estuve convenciendo durante full tiempo. De que no, me voy a pagar el conservatorio, nada, me han dicho, postúlate. Y ya me postulé y entré y así. Y después, nada, las cosas se dieron dando, creo. Y ahí empezó la carrera. ¿Tú, Mauricio?
Bueno, de una historia así medio jodida o tranqui nomás. Relativamente tranquila, ¿no? Ver, la cuestión de la influencia musical. Sí. Por parte de mi familia, mi papá es músico, mi mamá es actriz. Y entonces era como que una influencia diferente, ¿no? Sí. Y no era como que querían que sea músico, ¿no? Sí. Si nos, me veían, digamos, tocar. Yo, a mí era la influencia tan grande que mi papá era músico, él toca los vientos. Entonces yo le miraba tocar y le decía, yo también quiero tocar. Y me lo ha hecho zampoñitas, así. Pero antes de ser zampoñitas. ¡Qué genial! Entonces había un teclado en mi casa. Ya. Y en goma Eva me lo dibujó el teclado y me ha puesto, estas son las notas. Y lo que aprendía de zampoñas en el colegio, lo pasaba al teclado y tocaba las melodías de la zampoña en el teclado. ¡Chacatísimo! ¿Sí? ¿Qué edad tenías? No sé, era cuántos años tenía. Súper dotado. Sí, más o menos 11 años por ahí. Chacapísimo. 10. Sí, o sea, ha habido una mano por ese aspecto, sí, ¿no? Pero ya después era como que, ah, no, qué bonito, que siga tocando. Yeah. Mis abuelos, ahí se ve bonito, que siga tocando. Cuando yo sacaba las canciones poco a poco, así con los vientos, las zampoñas y demás. Sí. Entonces iba sacando y a ellos les gustaba, ah, te firmaremos, ay, qué bonito. Ah, mira, ahora para villancicos puedes tocar en Navidad en el arbolito, me decían. Y mis tías, ah. Y tú bien emocionado, sí, así, ¿no? Sí, igual, y después poco a poco fueron surgiendo ya en primero de secundaria. En las horas cívicas, conocí pues a un profesor que dice, ay, vos tocas, ¿te gusta? Sí, me gusta, ¿no? La música. Y, no, pues yo tocaba en las horas cívicas, en los eventos, ha sido así, ¿no? Y les ha gustado. Entonces, por mi parte, eso, en buena parte me ha ayudado bastante, ¿no? El apoyo, ¿no? Pero, claro, llegan las etapas y justamente ya, no es que no lo haya dejado los cicus. Yo he empezado siendo vientista antes de tocar la guitarra. Y me llamó, pues, la guitarra cuando conformamos un grupo, ya cuando estaba en segundo de secundaria, en tercero de secundaria, por ahí un grupo con los de mi colegio. Ya me cambié de colegio, vivía en Las Rodríguez, y ahora me trasladé a Pampajás y Villasalmeo, al otro lado. ¿Toda la familia se trasladó? No, me fui con mi mamá y mis hermanos nomás. Ah, ya. Sí. Y es complicado, ¿no? Cuando te vas de un colegio a otro, porque dejas todos tus amigos atrás, del barrio, del colegio, ¿o cómo fue para ti? O sea, sí, digamos, fue algo así. Claro, generamos amigos, habían otras personas que tocaban, pero era como que no era como que yo dependía, digamos, tanto de ellos, ¿no? O decir, ¡ay, qué lindo! Haremos música con ellos. No, sino es que yo me fui y armé otro grupo allá. Fue sencilla, o sea, fue tranquilamente por mi parte, ¿no? Poder no hubo traumas, no hubo nada difícil. No hubo traumas, ¿no? Bien, che, bien. Y justamente pasó el tiempo. Ya estuviera llorando yo ya. De niño, y, mis amigos. La verdad es que no me dejen así. A mí me llamaba mucho la atención la música desde que era pequeño. Entonces escuchaba la influencia de mi papá y por mi mamá me gustaba mucho. Yo he empezado a hacer música folclórica desde el principio, desde que era niño. Por eso con los vientos te digo, ¿no? Y ya pues ya secundaria, más o menos por la prepromo, ya estaba ya integrando ya una orquesta llamada Orquesta La Típica. Entonces era una orquesta estudiantina donde tocan como tipo música de maestros olvidados, con mandolinas. Y ahí conocí muchos amigos. Entonces las puertas se han abierto más poco a poco, ¿no? Justo hasta que salía del colegio, promoción, salí del colegio. Ya estaba encaminando mi camino, mi carrera musical, ¿no? Pero, o sea, tus papás ya sabían, o sea, yo voy a ser el bachiller y yo voy a encaminar mi carrera musical. No era tanto así. No pensaba nunca en mi futuro, era bien loco. O sea, era vivir el día. Era vivir el día, nada más. Sí, no, o sea, choque los cinco, vivir el día, choque los cinco. Prácticamente era, o sea, pasaban las cosas así para mí. Todo era bien improvisado, se podía decir, ¿no? Entonces, no tenía un rumbo, digamos. Y las oportunidades eran solo ese rato. Venía una oportunidad, era sí o no. Muchas veces no, ni modo. Y veía lo que podía haber hecho con eso. Muchas veces decía sí y ahí habían los resultados, ¿no? Entonces, ha sido mucho la influencia también de los músicos que he conocido durante mi transcurso, ¿no? Sí. Dentro de la música que he estado haciendo, que es la folclórica. Y, no, pues ya cuando salí del colegio, justo antes de salir del colegio en promoción, tuve pues un viaje. Se me presentó pues un viaje al exterior. Entonces viajé, me invitaron a una asociación llamada Sagárnaga. ¿A dónde? ¿Qué país? Francia. Sí, muy lindo. Yo hablo francés, así que y ahí mi visión. Parle-vous francés. Oui, je parle un peu de francés. Está súper. Sí, oui. Ay, oui. Se queda lo básico. Se queda, sí, no. Y ahí cambió, estaba cambiando poco a poco mi rumbo, ¿no? De cuestión de la historia, de la música, etcétera. Y me he frustrado también porque he visto, ¿cómo podría decirles? A los músicos de allá, cómo amaban la música de acá.
pero ellos tienen una línea de la música de los 60, 70, 80, de acá. Entonces ellos interpretan esa música. Ernesto Cabur, los Jairas, todos esos grupos, ¿no? Antiguos, antes que Carques y demás. Entonces, viendo esa influencia, llego aquí y me he frustrado porque he visto el cambio, ¿no? O sea, como que la música es popular, pero se ha vuelto más comercial. Se podría decir que las visiones han cambiado. El otro lado de la música lo están haciendo allá. He visto y me he puesto como que, diablos, ¿qué allá hacen música mucho mejor, más tradicional que acá, digamos. No se podría decir tradicional, entonces, ¿no? Sino es que es el momento fuerte donde de la música boliviana ha explotado en todo el mundo. Y allá se ha quedado. Y lo más lindo es que ellos han agarrado eso y han podido crear también su propio estilo dentro de la música folclórica. Eso es como una combinación de ambos géneros, ¿no? Sí. El folclore francés con el folclore boliviano, y es una belleza. Puta, eso es increíble. Debe ser una belleza. Sí, es bellísimo. Entonces te quedas alucinado, los músicos, la calidad de personas que hay. Bueno, como me han pasado todas esas situaciones, las visiones cambiaban, ¿no? Llegué y ya acabé mi ¿cómo se llama? He salido ya bachiller del colegio. Y no quería estudiar música. Pesa todas esas influencias, la familia, ir a Francia. Dale con eso, ¿sí, no? O sea, sí, ¿no? Lo que realmente a mí me importaba, yo he estado postulando al examen de dispensación de la UNSA para estudiar. ¿Para cuál carrera? Antropología quería estudiar. Antropología, mira, o sea, él tenía todo para que dé buen músico, pero quería ser antropólogo. Ellas querían ser músicas. Yo no sabía ni la clave de sol y quería ser música. Claro, ¿no? O sea, cosas, contradicciones, ironías de la vida, ¿no? Sí, ¿cómo es? No, a veces te pasa, ¿no? Y te llega un momento donde te gusta disfrutar de una forma, ¿no? Sí. Porque muchas veces a mí las personas me decían, no estudies música, no vayas a tantos, no, porque vas a ser bien cuadrado y no, ¿para qué? Y no, o sea, te meten muchas cosas, por parte de eso, y por parte del otro, de que no eres músico si no sabes leer ni un pentagrama ni un espartitero. O sea, hay dos lados, ¿no? Diferentes, que se van peleando, es bien chistoso. Y a la final, los teóricos, pues, y empíricos, ¿o no? Sí, claro, ¿no? Los académicos, los empíricos, etcétera, ¿no? Pero la situación ha sido eso, y me deprimí otra vez porque no pude aprobar el examen, me fue mal. ¿En la antropología? En la antropología era un examen directamente de dispensación. Sí. Yo me estudié toda historia. No hay prefas sociales. Qué trucho. No. Entonces yo era de, bueno, es que antes me he ido pues a seminarios con mis compañeros de promoción, igual íbamos y me gustaba. Por ejemplo, hacían seminarios de las ñatitas, de las calaveras, de las cabezas, por ejemplo, me llama mucho la atención. Entonces, por toda esa influencia que yo he tenido dentro de la música, me ha gustado mucho la historia. O sea, y quería estudiar eso, ¿no? Y he dicho, claro, yo ya toco, entonces voy a reforzar algunas cosas que estoy haciendo. Claro. Bueno, me frustré, no hubo la oportunidad, y pues bueno, por parte de mi familia, me han dicho, ya, te vamos a ayudar a que estudies una carrera, ¿ya? Pero en una universidad pública, me dijeron, ¿no? No, privada. No, privada. Sí, privada, ya. Entonces yo era de, ¿y ahora qué estudio? Porque no quería estudiar nada más. No hay antropología. No hay nada. Sí, porque ya no se podía. Claro, ya se sabe. Siguiente año. Y era triste. No he esperado un año y me han dicho, ya, te damos la opción de estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Y he visto ahí en la Loyola igual, licenciatura en música. Ya. Ya, está. Ya, voy a entrar. Ni modo, así no. Ni bueno. O sea, por si acaso. Peor es nada. Sí, ha sido complicado. Es broma, dale. Bueno, está bien, sí. Y justo pasó, ¿no? Pasó el tiempo y me dijo, completa este año y si quieres puedes cambiarte de carrera, nomás me han dicho. Y así te vas a dar cuenta si te gusta o no. En música. Ya entré a música justo ese año que reprobé en la UNSA para antropología. Entré a música, ya me he inscrito. Ha pasado el año entero y me han dicho, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres acabar la carrera o quieres cambiarte, que estás a tiempo? Todavía me dijeron, ¿no? Yo haré el segundo año más, ¿no? Y el primer año me ha encantado bastante. Me ha gustado, era uno de los mejores años que he tenido. Saber, sobre todo, lleva más teoría, ¿no? Sí, pero ha sido la energía de todos los amigos que he podido conocer ahí. Yo normalmente me juntaba con personas mayores que yo, no me juntaba con mis contemporáneos, se podría decir, desde que era pequeño. Entonces, por ejemplo, yo tocaba con las orquestas, tocaba con otros grupos de los años 80, por ejemplo, de los 90, así. Y era de, todos así, iba de 20 años más que vos, así. Sí, no, me duplicaban. 40, 50, 60. No te decía, pues que traigan las leches, no te decía.
recién. Ah, no, que venga a tocar, si no. Generalmente eso es la chapa para todos los que son los chavitos. A veces, pasaba. Pasaba, pero... Generalmente eso es la chapa para todos los que son sí, los chavitos. ¿No? Hasta a mí me pasó, tráiganlo a leches, puta. Yo, todos los demás así de 10 años, así, yo llegando. Sí, no, pero así ha sido. Entonces, mi primer... Ibas de blanco, ¿verdad? También, así, ¿no? Leches, ay, no, leches. ¿Y? No, y resulta que ya justo conocí, pues, la mayoría de mis contemporáneos. O sea, aparte del grupo que yo he conformado en mi colegio. Que bueno, igual eran mayores, pero la cuestión es que ya no querían hacer música, ¿no? Unos cuantos se quedaron, ¿no? Pero ya, saliendo del colegio, uno sabe que se disparan, ¿no? ¿Ahí se conocieron los dos? Sí, justo en el primer año. Mismo año. Ajá. Por eso también digo que es bonito. El primer año. Grandes amistades. Claro. Grandes amistades. No, es que lo lindo ha sido la energía que hemos podido transmitir justo en el cuarto día, ¿no? De la semana de la primera semana de clases. Traigan instrumentos. Yeah. Hemos traído mis instrumentos. Y yo, como tocaba la guitarra, me he sentado ahí, me he conectado a un amplificador. Estas cosas eléctricas, con quenas y todo así, con violines, todos. Yeah. O sea, todos los. Ella con el violín. Yo todavía, con nada, todavía no tocaba nada. Todavía no tocaba. Yo toco a la puerta, sí. Aló, así no. Dos, por favor, así no. ¡Qué lindo! Día, sí. Y guitarreamos ese día. Entonces las personas así, yo les acompañaba y lo han venido a tocar quenas, han tocado trompetas con nosotros. Así era bien bonito, han cantado. Se armó una ronda de músicos, así de todo. Y fue muy bonito. Realmente el primer año de la universidad ha sido... muy bonito, porque toda la gente estaba con todas las ganas de hacer, ¿no? Uh-huh. Y en mi experiencia, igual lo vi a Mauricio justo ese día, que porque éramos más de 100 personas en una aula chiquitita, un poquito más grande que esto, ¿no? Entonces, algunas personas en el piso eran, vamos a tener que dividir el curso en dos, así, ¿no? Para que entren. Pero fue muy bonito, porque ahí vi a muchas personas que ya tocaban, que ya tenían experiencia. Y dije, me voy a contar con las personas que tienen experiencia. Caramba, aquí yo no sé nada, no. Entonces voy a hacer con las personas que tienen experiencia. Y obviamente que me caigan bien. Entonces ahí lo vi a Mauricio y dije, wow, qué lindo toca. No, yo estaba conociendo igual a otra persona que igual Maran conoce muy bien, Ever. Que igual es un pianista talentosísimo y lo conocí. Wow. Y empezamos a hablar primero con Ever, empezamos a conocer... Y luego ya me conocí con Mauricio, empezamos a hablar y un día sí, no me acuerdo muy bien cómo fue cuando hablamos mejor, porque no hablábamos, yo no soy mismo mucho de hablar. ¿Primer año o segundo año? Era primer año. Primer año. Era la primera semana. ¿Extrovertido o introvertido? No, eres súper extrovertido. Yo de ambos, ¿no? A veces estoy así. Sí, estás esperando tomar confianza, dices. Sí, y luego ya me abro un poco más, ¿no? Es depende, sí estoy. Claro, bueno, fue así, ¿no? La situación. ¿Y cómo fue que llegaron a ser dúo? ¿Fue con los posteriores años? Sí, sí. En realidad, en primer año, ya casi culminando esa gestión. Sí. Hemos empezado a conformar, pues, un ensamble. Bueno, de hecho, desde el primero, ¿no? O sea, se ha ido formando, ¿no? La situación, queríamos hacer música con ella, por ejemplo, y con él, nuestro amigo que le comentamos que es Ever, y hemos, por la influencia de la universidad, ya queremos hacer un ensamble, vamos a hacer música del Renacimiento, etc. Hay una materia específica de ensambles para poder hacer grupos, ¿no? Entonces tienes que audicionar para que los grupos que ya habían, yo audicioné, y me enviaron para audicionar un grupo de rock, no entré, no estaba en ningún ensamble, al final me quedé sin ningún ensamble, yo era de, bueno... Y un día, una de mis amigos me llama, el Mauricio te está llamando, está en el curso 308, ahí están. Pero yo digo, ¿por qué? Si al Mauricio casi no le hablo. Ay, Mauricio, toca bien, pero no le hablo. Sí, sí, sí. Yo tenía mi grupito de amigos, ¿no? Mi grupito de amigos. Y le decía, bueno, iré. Y dije, a ver, ¿te acuerdas esta canción que hemos pasado en la materia? No me acuerdo qué materia era, pero sí era de la Edad Media. Audición, ¿no? Estilos era. Audición y estilos, era Santa María, así una canción así, súper religiosa. Un madrigal. Y empezaron a tocar Ever en el piano, Mauricio hizo el acompañamiento, a ver, canta, y busqué la letra en internet y así empezamos, ¿no? Queremos hacer entonces alguna mezcla de música de la Edad Media, con jazz, con blues o con lo que salga. ¿Sí? Hemos hecho versión jazz y demás. Hemos experimentado. Pucha. O sea, yo estaba conformando el ensamble con ellos. Sí. Y obviamente en el ensamble de folclore, porque yo soy folclorista, ¿no? Entonces, pero mucho me ha gustado el ensamble que hemos hecho con ellos. El de folclore igual era lindo, pero era... era un despute. Las cosas como son, era un despute, ¿sabes? Era, pero si no... chocho, se dice, ¿no? Así. Pero bueno, entonces hicimos, ¿no? La cuestión del ensamble. Sí. Y fue así, ¿no? Estábamos trabajando...
ya casi por finales del año hemos conformado otro ensamble, ya era más sólido, era sí. Reggae, era reggae y blues, ¿no? ¡Wow! Y pues bueno, acabó el año y queríamos empezar nuevamente el año 2020, pero ya nos mandaron a casa. Pandemia. Pandemia, sí, ¿no? Todos a casa. Sí. ¿Es dato qué año estamos? ¿Segundo año? Segundo año. Estamos comenzando segundo año. Segundo año. Pandemia. Ya cayó la pandemia. Y para ti, Maral, ¿cómo fue este en este momento en el cual entraste al conservatorio, empezaste tus primeros años? Vi una foto en la cual tú creo que estás cantando la Orquesta Sinfónica de La Paz, si no me equivoco. No, la Orquesta Coral. Ay, sí, ya, ya cantar eso. Estás en una iglesia, creo, ¿no? Claro, cantando. No, sí, es que antes así de entrar al conservatorio y todo eso, ¿no? Entrar al concert en pandemia. Desde el 2020. El año pasado recién entré al concert. Ah, este es mi segundo año. Yeah. Bueno, la cosa es que en ese tiempo donde estaba en media, ¿sí no ve? Sí. Y después así de salirme y entrarme a comunicación y todo eso. Yo me acuerdo de que yo estaba igual así como con memoria, me deprimí. Ya no, yo estaba súper deprimida así. Dije, bueno, ya nunca más voy a hacer música. O sea, llegué a un punto así de que ya nunca más me voy a dedicar a Medi y ahí me voy a quedar. Hasta que una de esas. Ay, ya, el micrófono. No. Mi hermana me dijo, oye, de que hay una audición para la Ocedor, que está ahí Coral de La Paz, me dice. Ya. Anda, audiciona. Y yo estaba como que, no. Ya, yo le dije, ya no. No quiero, ¿no? Sí, me he hecho Kelly, así, ¿no? Como quien diría, ya. Y yo estaba como que, no. Y de eso, nada. O sea, mi papá y mi mamá me dijeron, sí, anda, ¿no? O sea, sé que sabemos de que te gusta, y anda. Ya. Y yo, ya. Y de que fui, y me acuerdo que mi hermana me llevó así, y era pues, justo era por el Estado Mayor, por la Facultad de Medicina, así, y yo me entré a la Facultad de Media a sentarme, y yo estaba así súper confundida, le dije, no me van a aceptar, ya le dije, no, voy a hacer audición, no me van a aceptar, así, amiga. ¿Cómo Medicina estabas? Sí, no, yo seguía ahí. La cuestión es que... Continuaré aquí, así, ¿no? Sí, ya como que no me van a aceptar, Larisa se llama mi hermana, así que estaba con Larisa, no nada. Y ella me ha dicho, vamos, que no pierdes nada, así yo ya... Y que vamos y que canto, ubicas, y canté una cancioncita. Era ahí en la Orquesta Coral. Ajá. Ya. La cuestión es que ahí me acuerdo. ¿Qué te hicieron cantar? ¿Se acuerdan? Era una canción, era una edición de una canción que yo podía cantar, o sea, normal. Una random. Sí, una random, o sea, una que yo quería. Ya. ¿Cuál era, pero? Sí, me acuerdo. Ya. O sea, Flaco, de Mona Fertes. Flaco. Qué bonito, ya. Ya, la cosa es que. ¿Lo puedo contar? No, mentira. Claro. No. Sí, dale, ay, no es que me gusta. Ya, pero espera. La cuestión es que canté y mi maestro así justo entró. Y nada, me vio, o sea, es como que me vio y se salió. Yo dije, ¿quién es? Ya, o sea, yo no sabía quién era el director, ¿no? La cuestión es que tipo mi hermana... como con la película Whiplash, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, claro. No, sí, el director, el malo, ¿no ve? Igual entraba a los cursos, ¿no? Escuchaba un cacho, luego bah, se iba nomás, así, ¿no? Claro. Más o menos, ya. La cosa es de que mi hermana me contó, pues, dice de que él salió. Y ahí estaba uno de la sociedad igual y le dijo de que wow, esta chica canta muy bien y se fue así. Y me dijo eso pues. Súper. Sí, sí, eso me dijo mi hermana. Y yo dije, sí, no creo que me acepte. Ya, seguía con eso en mi mente. Lo que es que. Actitud positiva, ya, sí, no, es que yo estoy muy mal ese tiempo. La cuestión es que ya me aceptó. Y, o sea, yo le agradezco mucho a mi maestro. Se llama Giovanni Santos, lo deben conocer, está en la Loyola. Estaba manejando un tiempo igual la orquesta. Giovanni Santos. Estaba como cantante. La cuestión es que yo le dije a él. Así yo ese tiempo le dije, no sé qué quiere. O sea, sí quiero, la música me da miedo. Y él me dijo algo que hasta ahora me quedó. Es de que me ha dicho, mira, si tú quieres ser un lustrabotas, sé el mejor lustrabotas, me ha dicho. Y que no te importe lo que digan los demás. Pero hazlo. Y yo, tiene razón. Ya, la cuestión es que. Papi, compré una caja. Así. Ya. Y voy a los trabotos. Vamos a San Francisco. Así. Ya. Es broma, ya ahí. La cosa es que. De eso, yo empecé con el canto lírico. Eso me salté. Yo empecé con el canto lírico. Y estuve ahí como. Tiene que ver como algo. Disculpa mi ignorancia. ¿Tiene que ver algo con tenores? ¿Eso? Uh-huh. Sí. Sí, yo en sí era soprano. Pero, o sea. Cantaba de soprano, pero yo soy mezzo-soprano. La cuestión es que, ahí yo empecé y con mi maestro empezamos a tener clases particulares, así de canto lírico, así, pero que lírico, full. Yeah. Porque él me quería llevar más a la parte operística. Sí. Así que estábamos en eso, así. O sea, la música ¿cuánto académica. ¿Cuánto tiempo estabas haciendo ese tipo de Casi canto. 2 años.
casi 2 años estuve. Y ahí fue las fotitos de que vio así, porque, uh-huh. o sea, mi maestro me llevaba a ser solista, uh-huh. solista de canto lírico, así a la catedral, así todo eso, con uh-huh. el cardenal, todo era raro. Ya. La cosa es que uh-huh. iba, y era muy lindo, porque ahí está la orquesta, ¿no? Uh-huh. Es súper lindo. O está el coro ahí atrás. Y nada, hasta que en un momento dado yo dije de que no sé si quiero la música clásica. Seguir con esto. Ya, o sea, con la clásica, ¿no? Sí. No con la música, claro. ¿no? O sea, yo dije, con la clásica, no sé, o sea, siempre me gustó mucho la moderna en todos sus estilos. Pero estabas 2 años ya. Sí, ya estaba 2 años, y me acuerdo que yo le dije a mi maestro de que me voy a entrar al concert, y ahí me ha dicho, ah, ¿te vas a entrar a la música clásica? Y yo, no, ya, no. Yo le dije, ¿no? Sí. Yeah. La clásica, ¿no? Sí. La cuestión es que yo le dije, no, voy a entrar a moderna, ¿sí? No. Y él me ha dicho, ah, ya acá, igual me echo ya. O sea, si entras, igual lo vas a hacer súper bien, me dijo, ¿no? Pero igual yo te digo que la clásica, sí, súper bien la lírica. Y yo le dije, sí. Y estoy siempre agradecida con mi maestro. De verdad que me ha ayudado harto, tanto en técnica, digamos, vocal, así, tanto sí. en eso como... En ayudarme a levantar mis ánimos también en parte en esto de la música, ¿no ve? Sí. Porque, o sea, siento que él ha sido como una de las personas que más ha confiado en mí en esa parte donde me decía, no, sí, Cami, tú puedes. No, dale, no puedes. Sí, y yo como que ya. No, eso puedes. Dice que los que son, así estudian ese tipo de canto, tenor, lírico, luego pueden cantar diferentes tipos de tonalidades, en diferentes tipos de géneros, porque es más fácil, digamos, regular. Ah, es que aquí entra una cosa bien interesante. Si bien el lírico puede ser base, sí. o sea, digamos, para explorar tu voz, sí. igual en el moderno tiene otras cosas muy distintas. Por ejemplo, ahorita con mi profe, como que ahorita ya avanzamos más técnica moderna, hay algunas cosas líricas que me han quedado y que me dicen, no la hagas tan así, ubicas, porque eso es lírico. Uh-huh. No sé, digamos, la parte de las impostaciones, como que yo, wow, no sé, estrondoso. Te emocionas así, ya, ¿no? Ya, estrondoso. Te sale el Pavarotti que tienes dentro. Mientras en el moderno no tiene que sonar así, pues, uh-huh. ¿no? O sea, si bien te ayuda, es como que tiene sus pros y sus contras. Sí. Y en ese momento, digamos, me dice, ya, esto hazlo más acá, o esto subía tu resonador uh-huh. aquí, y eso súper nuevo para mí, yo como que acostumbrada a lo clásico, ya, pero... No, pero ese es el camino, yo creo que vas a ir... Digamos, pero, o sea, sí te da una base, sí. Ya vas a dominar este otro y no lo vas a mezclar y cada uno... Claro, sí, como te digo, el lírico te da una base uh-huh. muy buena, uh-huh. Pero igual, o sea, con todo lo del moderno que estoy aprendiendo, es súper bonito, igual uh-huh. en estas partes, y algunas cosas igual también me cuestan porque tiene sus cosas. Creo que cada, o sea, los dos tienen sus cosas. Ay, genial. Sí, súper lindo. Hasta este momento, ¿cuál ha sido, no sé, cuál es el momento, la etapa más complicada que les ha tocado vivir en esta carrera que están haciendo de la música? Sí, con esa etapa, espero pasarla. Muy pronto, por favor. Ya estoy 3-4 años con esa etapa, ¿ves? Es que es complicado. Yo me frustraba, me sigo frustrando mucho, ¿no? Porque entré a la universidad, como te digo, sin saber nada. Uh-huh. Y con la timidez para cantar, tremenda, ¿no? Por eso, como en el colegio no me conocían mi voz para cantar, me conocían a charlar, ¿ya? Pero no para cantar. Entonces, con Mauricio fue que dije, oh, tal vez se puede empezar a abrir, y me como que sentí una energía especial. Y dije, ok, creo que puedo cantar con él, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a cantar, ¿conoces esta cueca? Y así, ¿no? ¿Conoces esta samba? La samba para olvidar. Yo, no, te la enseño. Ya me hizo karaoke, vamos a poner esto. ¡Sí! Yo soy el karaoke. Mentira. Al final seguro vamos a cantar karaoke. ¿Y ahí? Entonces me enseñó y a cantar esa canción, me enseñó la letra, practicamos en los recesos esa canción. Y fue muy bonito, ¿no? Pero obviamente... Muchos en cuestión teórica ya sabían, en cuestión de oído ya sabían, o conocían, tenían que hacer reconocer intervalos, un intervalo de cuarta. Yo no escuchaba la diferencia. Me ponían ti diferente, yo no escuchaba la diferencia. Pero tienes que escuchar, a ver, este es de cuarta, este es de tercera. Yo, con mis amigos, yo, eso ver, de las diferencias, ¿cómo es? Es que tienes que explicar un poco. Es el más oído, digamos, ¿no? De una nota a una nota. No solo en la música, también en la voz. También, más. O sea, aprender teóricamente, sí. Y también tener oído, ¿no? Sí. Hay que tener oído en la música. Y nos hacían exámenes de intervalos, ya. ¿No? De reconocer qué intervalos son, de segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Entonces, yo no podía. Ya. Me acuerdo que... Sufría mucho porque me decían uno de mis amigos, agarró y dijo, pero esto es fácil. Yo era de que no reconozco. Con la voz es fácil. Sí, sí, claro. No, sí, no, es que mi profesor, el jefe de carrera, me dijo, ¿no quieres entrar a viola? Yo dije,
Voy a pensarlo primero, ¿qué es Viola? Google, ¿qué es Viola? Sí, ¿no? No es lo que estoy pensando, ¿no? No, no es eso. No, no, es mira, vaya nada, dato, ¿no? Y le dije a mi abuela, que en ese tiempo estaba viva, quizá me podrían ayudar con, para comprar un instrumento, dice, ¿no? Y ella me dijo, claro, ya, te vamos a ayudar, la mamá de mi mamá. Y me ayudó junto con mi mamá a comprar el primer instrumento, que es la viola. Y comencé a finales de año a poder, con clases, ¿no? Justamente con mi maestro. ¿Y la viola, violín, es lo mismo o son distintos? Son distintos. La viola tiene un registro más grave. No es tan grave como el cello, pero tiene un registro más grave. No es un intermedio. ¿Cómo es su guaguita? Pero en realidad todos son guaguas de las violas. Está dicho. Si tenía que decir, se dijo. Sí, ¿no? Entonces comencé ahí con clases. Y un día me dijeron, ¿no quieres estar en un concierto de la orquesta? Está súper facilito para las violas. Dice, ¿no? Son puras negras y corcheas. Y yo dije, sí, no, sí, dale, entrale, tírate a la piscina. Que tengo una amiga que comenzó igual un año antes viola y me dijo, tírate a la piscina. A mí me entró, me lanzaron y ahora estoy tocando la orquesta. Dije, ya, entonces me lanzo. Ya. Entonces hay dos orquestas, la de cámara y la de orquesta. Y la sinfónica, ¿cuál quieres entrar? A las dos, dije, ¿no? Ya, a las dos, primer ensayo. Uy, no, así todo tocando. Yo era de, trataba de leer porque no sabía leer partituras, ¿no? Entonces era de. A ver, me adelantaba unos compases y contaba, ¿no? ¡Paris, una nota! ¡Sí! ¡Qué lindo! Ya pasó, obviamente, con todo ese estrés de estar todos los días. Me quedaba después de clases practicando las cosas para que me salgan, porque obviamente eran repertorios difíciles y yo no estaba con ese nivel, más que de primer concierto y todavía eso me faltaba. Yo estaba como. Pero es en constante, ¿no? Seguimos aprendiendo, seguimos viendo cosas teóricas, cosas prácticas. Y a veces yo me sentía limitada por el hecho de que no sabía y no tenía muy buen oído ni todas esas cosas, ¿no? Entonces me sentía frustrada. Decía, bueno, igual mi voz no es tan bonita como, no sé, de ella. Y yo quiero cantar mejor. Y no sé, me tenso mucho, tengo mucho miedo para cantar. No puedo practicar ni en mi casa porque no quiero que me escuche ni siquiera mi hermano, ni mis vecinos, nada. Sino, ya tengo que practicar, pero no quiero que me escuchen. Callen ese gato, así, ¿no? Sí, mi hermano, estás gritando, bye, cállate. Así, ¿no? Y incluso ahora, solo que ahora yo digo que me vale. Llegado al punto de decir, ya, ok, tengo que estudiar de alguna manera canto. Eso, eso. Entonces, me vale. Mi hermano baja, ¿qué estás gritando? Estoy practicando. Ya no grites tan fuerte. Digo, ok. Ya, si no. Pero antes, así que me dije, nunca más. Y por esas cosas también es que no cantaba. Porque me daba miedo. Y mi hermana, así, una vez me escuchó cantar, me dijo, no, no cantes. Me dijo, okay. Y era de. Y era de, ok. No, con mi hermano no sé, o sea, un bullying inmenso, pero. Es una dedicada a otra cosa. Sí. Sí. Como tú, digo, ya. Por eso, con mi hermana somos un poco duros en eso. Nos llevamos bien. Pero por eso ahora me vale. Ahora canto porque tengo que cantar. Si no, no voy a llegar nunca a hacer nada, ¿no? Igual con el Mauricio ya cantemos. Igual Mauricio se pone a cantar en la calle. Yo soy de, ay, no, todavía tengo vergüenza de eso. No lo conozco, no lo conozco. Sí, Mauricio, no. Mauricio, no. Ella se quiere escapar y le agarro. Así le abrazo y me pongo a cantar. Ya cante, así, no, cante, ya cante. Ahí no cantando. Bien, súper. Así nomás, ¿no? Es que es la energía que uno siente, ¿no? También. Que quiere transmitir es que es constante, la verdad, yo lo siento así, ¿no? Por más de que esté cansado y puedo mirar a mi guitarra y demás, me da ganas siempre de tocar, aunque esté mal del brazo. Y mira, recientemente nos hemos hecho vacunar y estaba tocando y estaba mal y he seguido tocando y estaba mal, entonces es que es esa energía que te transmite y eso es bastante lindo, ¿no? Tener esa energía que también te transmiten otras personas, ¿no? Entonces es bello, es bellísimo poder compartir, hacer música y transmitir y hacerle cantar a la gente, hacerle bailar a la gente, hacerle gustar, ¿no? Eso. Oh, qué genial. Sí. Dale, Micho. ¿Me decías algo ahí? ¿Nada? ¿Todo tranquilo? Ah, ya, muy bien. ¿Qué pasó? Pero, ¿y tú no pasaste entonces algún momento así complicado en estos años? ¿O tal vez antes? ¿Dijiste? Realmente sí, no ha habido, ha habido momentos en ¿Cómo especiales. ¿Cuál? Normalmente yo he sido una persona que siempre veía por las demás, ¿no? Y las personas me decían, trata de ver por ti mismo, Mau, así, ¿no? Yo, era difícil para mí. Era una etapa de frustración muy complicada que ha sido el año pasado. Estaba así, un poco apretado, no sabía, ¿no? Y más que todo me sentí una persona que solo
era como para complacer, para servir, ¿no? Para que digan, ay, qué bonito, como que la influencia ha sido desde pequeño. Sí. Que decían, ay, mira lo que está tocando, bravo. ¿Puedes tocar? Ah, bravo, toca, así, ¿no? Incluso habían presentaciones algunas también que... La mayoría sí, digamos, había un presupuesto. Sí. Entonces, digamos, vos vas a venir a tocar ya, pero no hay presupuesto. Pero yo sabía que había presupuesto. Entonces, era como que, no, pero yo era de, ya, seguramente va a estar bien, digamos, ¿no? Entonces, etapas, ¿no? Que han sido complicadas, digamos, para mí, ¿no? Sí. Ahora, digamos, con Luke hemos podido encontrar ya una forma de poder dar lo mejor siempre de nosotros en todo, ¿no? Buscar algo propio, buscar lo tuyo y querer mostrar lo tuyo, ¿no? Y estamos, pues, en eso. Ha sido una etapa así complicada, la verdad. Pero ahora sí estamos con todas las buenas vibras del mundo para seguir haciendo las demás cosas. Y eso. Eso. Salud. Salud por eso. ¿No? Salud. Sí, no. Dayana, ya. No, como que no. Ay. Hay agua. El agua. Qué pésimo. Sí, agua, agua con Singani. Agua con Singani, es por su caso. Agua con Singani. Vale. ¿Tú estás preparando tus sencillos, tus cortes que ya has lanzado? ¿O el disco? No recuerde. No. Ah, ya. Cuéntanos un poco. A ver, Luki, sobre eso. Tal vez, ¿no? No, eso es para Chihuahua, sí. Ya. Dale, ¿cuáles son los sencillos, el disco que estás preparando? ¿Son diferentes géneros que estás mezclando en este primer disco que quieres lanzar? Claro que sí, desde que estoy como solista desde el anterior año, estaba encaminando, pensando con Mauricio qué es lo que queríamos hacer. Yo tenía, antes de hacer música, decía, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Quiero hacer fusión realmente, que haga cosas de acá, folclore o algo por el estilo, que sea de aquí, de nuestro país, y mezclarlo con algo más. Esa era mi idea. Casualidades de la vida, destino, no sé, me encontré con Mauricio en folclore, con lo que yo no sabía mucho, entonces él lo complementa, ¿no? Y yo con los demás géneros que conocía. Entonces, en este disco estamos mezclando, haciendo fusión de muchas cosas. Una de las canciones así, pero sí, clasiquitas que estamos teniendo es un bolero que se lo dediqué al amor de mi vida. ¿Quién? ¿Nombre o solo se silba? ¿Lo puedo abrazar? Instalado. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Sorpresa! Mami, papi, no sabían. Ahora ya saben. Que lo sepa todo el mundo. Han pasado 5 ya. No saben hoy. Ya. No lo sabían, ya lo saben ahora. Ya, qué bien. Tenemos eso, tenemos una baguala rock, que es más mi estilo, me gusta mucho el rock, entonces quería hacer realmente algo rock, ¿no? Luego tenemos un, no sé si decir, un taquirari, un taquirari con otras versiones, una fusión muy interesante que estamos todavía haciendo. Tenemos un reggae, y una de las canciones que lanzamos, teníamos un grupo anteriormente, y lanzamos esa canción, que era de los dos, la vamos a volver a reversionar, full reggae, y una balada igual que tenemos, que justamente la compuse con Ever, el tecladista que conozco, que es muy buena persona, es muy capo, y pues tenemos esas 5, ¿no? Es un maxi single de 5 canciones, que vamos a presentar con unos 3 adelantos, ya más o menos por agosto, julio, vamos a empezar ya a hacer... la promoción, que vamos a lanzar el primer videoclip, ya luego el segundo, luego el tercer, ¿no? Es decir, para que se presente todo el disco. ¿Y van a ser 5 o van a tener 5 más así para tener 9, 10 u 11 hits? Este maxing está dividido en 2 partes. Entonces 5 van a ser, ¿no? La segunda parte el próximo año. Que estaba teniendo, en realidad era un disco grande de 12 canciones. Entonces, pero como yo componía así por las cosas así que me salían, y no sabía qué género exactamente era, entonces muchas iban a un lado, no sé, más... Se dispersaban por aquí, por allá. Lado, entonces agarramos las que más daban con el contexto, que el maxi single se va a llamar... Reflejos. Entonces, con lo que den más en el contexto y las otras 5 para la segunda parte. Pero es normal que, por ejemplo, este disco... Va a tener reggae, folclórico, rock, o sea, son varios géneros. ¿Es normal que cuando tengas tu disco estés tan disperso en cuanto a los géneros o vas buscando tu camino hasta ver? Creo que en estos, ya no 5 o 6 géneros, sino solo 2 o 1, digamos, y en esto le voy a ir dando más. Claro, es diferente, ¿no? Algunos piensan con un género y dicen, ya, ok, esto me voy a dedicar, listo, no lo tienen súper clara. Yo quiero hacer fusión siempre de las cosas. Y también estoy probando con qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces estoy probando,
viendo diferentes géneros, por ejemplo, el bolero, algo que nunca había hecho. Entonces dije, ok, me parece bonito cómo está saliendo, lo haré. Y a ver, pues, cómo van pasando las cosas, ¿no? Pero yo quiero hacer fusión en sí, ¿no? No quiero que sea solo un género netamente. Sino fusión de muchas encasillado cosas. En un género, nada más. Claro. Bien, súper. Hasta agosto, entonces. Ajá. Súper. ¿Y tú, Maral? ¿Cómo vas ahí? Por dos. No, mentira. Por dos, estamos grabando, ¿sí? Ya. No. Tengo la misma percepción de la música. Es que yo creo que la música es demasiado amplia como para encasillarte. Hay muchas personas que son puristas, así como que te dicen, no sé, ponle. Sobre todo los de la escuela antigua, creo, ¿no? Sí. Te dicen, ¿no? Pasa full. Ponle blues, así de que quieres hacer fusión de blues y dices, no, es que el blues así tiene que ser, digamos, como que. Tienes que ser donde. Ya, así, ya, no. Y no puedes salirte ni un poco izquierda ni un poco derecha. Y eso no, o sea, a mí también. Yo también pienso mucho en las fusiones y me gusta porque además también con las canciones que escuchabas, y yo escuchaba de todo. Y no sé. Desde Maroyo hasta Limp Bizkit. Claro, sí. Ya, claro, de verdad. Incluso un amigo me decía, ¿de qué eres un Spotify andante? Me decía yo, sí soy. Ya, sí soy. ¿Qué te metes? ¿Quieres? Ya, sí, claro. Nada, pues ya al momento de hacer igual las composiciones, porque ahorita estoy componiendo, pero. Quiero primero sacar sencillos. Yeah. Así que esos sencillos primero estoy haciendo ahorita igual con mi banda. Uh-huh. La cosa es que es súper chistoso porque cuando les digo a mi banda, así de que me dicen, ya, muéstrame tus composiciones, así, muéstrame lo que tienes, no me digan la base, la maqueta. Yeah. Y yo, como que, no. Ya, no les digo, no sé, chicos, me van a escupir. Nada, tira. Otro día, si no. Ya, y los chicos, no, que muestres. Y yo, ya, aquí está. Ya, claro. No. Y nada, o sea, me acuerdo que la primera vez que compuse. Uh-huh. Estaba con un amigo y la cosa es que yo le dije, ay, no, estaba triste yo ese día, así por cositas, ya, y la cosa es que quiero componer algo así. Ya me dijo, agarró su guitarra y empezó así de que a buscar acordes, súper lindo, y armamos algo súper lindo. Y yo me acuerdo que entré en desesperación. Yo soy una persona muy nerviosa, me estreso full rápido. Cuando no encuentras, no sé, un camino, un objetivo o algo. Sí, no, sí, o sea, con cualquier cosa. Si digamos, esto está así, yo digo, no quiero más, me pongo nerviosa. Ya. Sí, o sea, como que, ¿por qué no tengo? Ya, no. No, mentira. Ya, ¿verdad? No me da mi pic. Ya. Bueno. Sí, un poquito. Nada, mentira. Bueno, la cosa es que estaba así con mi amiguito. Y nada, me acuerdo que salió algo súper lindo, ¿no? Y de eso yo le dije, ay, no, ¿ahora qué va a ser? ¿Qué género? Es que yo no quiero que sea encasillado. Así estaba. Y él de que tranquila, me dice, tranquila, de que después va a ir dando, me ha dicho. La cosa es que ahorita lo que tenemos, o sea, lo vayamos perfeccionando y le vamos a ir colocando cosas, así las cosas que te gusten. Y va a salir algo lindo, casi así como que las fusiones que tú quieres. Y yo, ay, ya, gracias. Ya, no. Y yo le dije, claro. Igual cuando compongo, generalmente con mi baterista, que se llama Estefano. Sí. Con él, igual me dice, a ver, ve, así quieres, ¿cómo quieres que sea la batería? Cosas así. Y yo, sí, está bien. O esto, así. Es que lo bonito de componer es que, pues, ves de todo lado, como que experimentas, juegas, es súper lindo. Con la banda. No, claro, con la banda igual. Ahí tenía medio una confusión, ¿la banda es Maral o es tu nombre artístico? No. Maral. No, aquí entras. Toda la banda, tipo Bon Jovi, ¿no? Somos Bon Jovi, así, ¿no? Toda la banda o solo vos, ¿no? Toda la banda. Bon Jovi, él, así, toda en banda. Sí, es mi proyecto solista, yeah. O sea, sí, yo soy Maral porque también es mi nombre, ¿no? O sea, es mi nombre. La cuestión es que, nada, los chicos, o sea, de chiste yo les digo, son los Maralos, así. O sea, es súper chiste, así, es súper chiste. Ellos son como que sí, somos los Maralos. No, pero es muy chistoso. La cosa es que... es mi proyecto, sí. O sea, yo lo comencé y también como comenzó fue muy chistoso. Ya, pero la cuestión es que comenzamos con ellos. Y nada, me hice muy muy amiguita de ahorita de los que están en mi grupo. ¿Cuántos son ahorita la banda? Ahorita somos 5. Puede haber comodines, tenemos comodines. Por ejemplo, tenemos a un amiguito que toca violín también. Y él de vez en cuando viene. Pero ahorita somos 5 siempre. Y... la cosa es que así, o sea, no, también tampoco me molesta a veces cuando dicen de que toda la banda, los Maral, así. ¿Los Maral todos? Sí, y yo digo, sí, normal, digamos, no, tampoco me hago lío, no soy de las personas que dicen, no, no. ¿Han empezado a hacer algún trabajo conjunto? Creo que ustedes se conocen de tiempo, ¿no? ¿O no? Todavía no. Se siguen así. ¿Todos se han conocido? ¿Ustedes se han conocido así en estas tocadas que hay o...?
anteriormente. Sí, en una tocada. En una discoteca que nos invitaron. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo? El año pasado. Hasta el año pasado, finales, diciembre debió de ser, recién. Ay, yo no me acuerdo. Tengo pésima memoria. Te podría haber dicho, Natalia, creo que era. Creo que ayer, así no era. Pero sí, ahí nos conocimos, la escuché cantar, igual estuvimos igual cantando. Ah, sí, sí. Y ahí pues nos presentamos y así. Sí, sí, fue de hola, ¿cómo estás? Nada. Bueno, al Mauricio le había conocido antes. Sí, sí, de hola, ¿no ve? Sí. Sí, 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 de hola le conocí a Mauricio. Sí, sí, sí. ¿Y así? ¿Ya nada más? ¿Será que es posible que pueda haber una opción más adelante de que puedan hacer un trabajo conjunto? Claro que claro, sí. Sí. Por eso digo, todavía no hemos hecho nada, todavía. Pero claro que sí, siempre las posibilidades están abiertas para todo, ¿no? Eso. Sí, y ahora, viendo esta cuestión de la música, ¿no? Que en este momento uno se pone a ver las redes sociales y recientemente, ¿no? Se veía bastante en los medios de comunicación de Cochabamba que ha llegado Farón Love Shade de putz, allá en Cochabamba, por aquí, por allá, y esto, que el otro. Y, bueno, como yo estoy en la cuestión de los medios, siempre revisando, entonces siempre me sacas todas las noticias de todos lados. En la Cochabamba, todo puro eso, Farón Love Shade. ¿Qué rayos así, no? Uh-huh. En lo personal, no he escuchado casi ningún tema, excepto esto que es Residente, así le había cantado, creo, sus respuestas y demás, y bueno, así. Pero después así he leído unas reseñas así, de un cuate que ha hecho sobre la música, todo, y nada que ver, pues, o sea, al igual que en su tiempo el reggaetón, o bueno, los últimos años el reggaetón, que es una música misógina, gran parte de, no toda, gran parte de, no es misógina, que trataban a las mujeres, muy machista y demás, y este otro cuate igual tiene esa misma línea. Y yo, alguien me preguntaba, porque es que los jóvenes, gran parte de los jóvenes, ¿no? Agarra y les gusta más ese tipo de música. Atrae más gente. Es más vendido, puta, más editable. Hacen conciertos gigantescos, internacionales. Mira, el peruano viene acá a Bolivia. Puta, estaba lleno el lugar con cámaras, con esto, con el otro. Así. Y ni siquiera, o sea, he escuchado un trecho ahí de lo que es presentación de Cochabamba. Ni siquiera era, o sea, un buen ritmo, una buena voz, o sea, nada. Es viral. Eso calidad, es lo que tiene, nada, que entonces, es viral. Eso era viral, pero nada más. Entonces, hay tantos músicos bolivianos que tienen tanta calidad, que tienen tan buena letra, bien, pero, o sea, esto otro, que prácticamente, no sé. No sé, chicos, a ver, eso pongo en la mesa del debate, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, tú, Loki, a ver. Música, la música, se puede encontrar de todo en la música, ¿no? Al igual que el arte. Uh-huh. Definirlo así totalmente, hasta ahora yo no lo encuentro definirlo. Uh-huh. Pero en cada época han habido el reggaetón, que el metal, que satanizan, que muestran cosas feas, que dicen cosas muy groseras. Algunos géneros. Algunos digamos, géneros, sí. ¿No? No. Sí. Algunos géneros, ya. Yeah. En realidad se habla de todo, ¿no? En todo este tiempo, te das cuenta, siempre se ha hablado de sexo, de amor, de infidelidad, de drogas, pero hay formas en que otros artistas lo han vuelto algo más poético, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entra en ser muy explícito en las letras o no tanto y adornarlas de una manera poética, ¿no? Eso. Entonces, que hay bastante en los rock de los 80, exacto, de los 90. Hay todo Camilo VI que estamos hablando, todas las cosas, ¿no? Entonces, José. Mónica Naranjo, igual con sus canciones, me encanta. Uh-huh. Entonces, a mí en lo personal no me gusta que sean tan explícitas las cosas, ¿no? Uh-huh. No tengo ese entorno social donde hablemos tan así groseramente, yo lo voy a decir, uh-huh, a mi forma de parecer. Entonces no estoy muy familiarizada con esto, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, si a otras personas les gusta, pues genial, ¿no? Al final, gustos, al parecer, a gustos, mucha colores, gente, a muchos jóvenes gustos, les gusta, colores y lo que uh-huh quieran hacer de su vida, pues uh-huh genial, ¿no? Y además, creo que escuché una canción de Farón Lochetti, porque igual era de... Que les envolvió, lo vi en un meme y dije, a ver, ¿qué es esto? Aunque me gusta escuchar cuando para analizar y poder criticar, porque si no lo escucho, no puedo. Exacto. Entonces, escuché una canción. No puedo decir más de esa canción, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Ya, no la escuchaste. Vi el video, escuché, dije, bueno, es...
ok, está ahí, ¿no? Yo tengo otro tipo de gustos musicales. Ok, está ahí, pero no sé, en realidad no sé qué está pasando con las personas, ¿no? Les gusta de todo y está genial, está genial. Si a todos nos gustara una cosa, solo existiría una canción, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, a los que les guste está bien y que les parezca bien como habla, como escribe, pues perfecto, ¿no? Está bien ahí. Yo no me meto, yo lo escucho, pero Mauricio, ahí está. Pues sí, es complicado, ¿no? O sea, muchos, digamos, por ejemplo, artistas que están saliendo aparte de él, por ejemplo. Sí. O sea, está bien, ¿no? La cuestión, o sea, en un manejo de marketing, de todo tipo de situaciones, o sea, supuestamente, o sea, yo creo que han querido llegar a lo que querían llegar. Comercializar. Mostraremos este meme y lo haremos famoso haciendo cualquier cosa, digamos, sí. O sea, entre comillas. ¿No? Algo excéntrico. O sea, que, claro, o sea, que es ridículo, por ejemplo, entonces. Colgándose un balde aquí. Y eso ya le ha llevado, sí, pues, sí, la gente, y la gente, pues, ya lo quiere ver por simplemente esa situación, ¿no? Entonces es como que, no sé, el concepto es diferente, ¿no? Hasta yo les podría decir que sí pienso hasta como abuelito cuando escucho mi música, ¿no? Porque te estoy haciendo escuchar boleros de los 40, sí, así demás. Pero la situación es que sí, mucho eso de la cuestión de la poesía, como hablaba, por ejemplo, Noveluki, sí, es que es bien importante y hay formas como decirlas, ¿no? Uh-huh. Igual, justamente, mostrando un poco de nuestro material, estábamos viendo, ¿no? Una situación así en cuestión a la lírica, cómo decir las cosas, ¿no? Uh-huh. Y pues, sí, eso es muy complicado, ¿no? La visión, las personas, cómo quieren escuchar ahora la música, qué tan simplificadamente quieren que sea en lo lírico, en lo musical, en todo, ¿no? Todo es como un bucle ahora, ¿no? Pero yo en lo personal digo, sí, pues una etapa. Y tal vez también va a ser una etapa donde tal vez volvamos incluso a lo de antes. Pero esta etapa está durando muchos años, ¿no? Recuerdo otro género que ya duró tantos años. Ni siquiera en su época, la salsa, rock alternativo. Barroco. Hasta los Ache Bahía, ¿no? Ache Bahía y demás, música brasileña. Pero esto está durando añazos. Claro, tal vez sea una, no sé. O sea, tengo un nombre igual, ¿no? Como estaba mencionando, el barroco, ¿cuántos años ha tenido? ¿Cuántos siglos? En la música de la Edad Media igual, pues entonces todo era así, pues. Entonces, aquí tal vez sea así, ¿no? Pero, o sea, hay personas también que quieren cambiar una visión. Hay personas también que ya igual se están produciendo, sí, y le están metiendo un charango a su reggaetón, así es como que fusiones, ¿no? Ya, está bien, digamos, ¿no? Pero, o sea, no es tampoco simplemente hacer eso, ¿no? Yo creo que es importante también tener una base de conocimiento, que el por qué vas a hacer eso y por qué vas a integrar eso aquí, ¿no? ¿Con qué intención, no? O sea, a saber un poco más de esa situación, ¿no? O sea, está bien, la idea es, como se dice, no es una buena idea, pero en un mal contexto, simplemente. Exacto. Es eso, ¿no? Y pues, el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, con Luki es básicamente eso, ¿no? Estamos buscando, por ejemplo, mencionamos la baguala, que es un ritmo, si no me equivoco, del sur, de Latinoamérica, entonces nosotros le estamos dando esa intención, ¿no? O sea, tenemos la base, que es la baguala, y sobre eso estamos poniendo lo que es ya lo moderno, los rock, por ejemplo, con las eléctricas, incluso los charangos y vientos. Igual así la situación del reggae que estamos que va, ya lo van a escuchar, ¿no? Pronto, igual está teniendo un refuerzo en cuestión de los vientos, ¿no? Andinos. Entonces, todo igual con un concepto. Entonces, por eso. Es que, o sea, mira, nos hemos ido a otro lado, ¿no? Sí. Pero es que la situación te lleva. Da para, o sea, tocas un punto y una explicación ahí que te lleva a otro por eso, lado. La situación te lleva a muchas circunstancias de hoy en día, ¿no? Por ejemplo, incluso estamos escuchando en el minibús, ¿no? Cómo están volviendo a hacer la música de los 70s otra vez, medio discos, ¿no? Sí, entonces. Como este cuate, ¿cómo se llama? Bruno Mars. También. Que es, ¿no?, alguien que hace algo parecido a eso, música, claro, de los 80. Claro, entonces, ¿cómo las cosas se van convirtiendo, se van es evolucionando? Es un ciclo. Vamos a volver a lo mismo. Sí, ¿no? Se van mezclando, van cambiando, ¿no? Entonces, ahí, porque estamos volviendo, ¿no? Están volviendo las mezclas, los sonidos de los 80. En diferentes partes del pop, ¿no? Entonces. Del pop, de todo. Pero, o sea, igual vamos a hablar de otro tema. Por ejemplo, hay personas que dicen, vamos a rescatar lo que era la verdadera música, ¿no? Entonces. La música de José, Luis Perales. Los ovnis, los pasteles. Como te estaba mencionando, ¿no? En mi ámbito folclórico, no, es que esto no es folclor. Esto es folclor de verdad, te dicen, ¿no? Y eso ni siquiera es folclor, porque había más antes. Además, van a decir, el Caporal sí o sí es 100% folclor, igual que la Morenada, pero no es, o sea. Y
decir, esto es bien tradicional, te van a estar diciendo. Y no, pues, o sea, esto ha sido colonizado, ¿no? Sí, la vestimenta claro. mismo te lo dice, el ritmo y todo, entonces... Son ritmos mestizos. Por eso, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a decir que la música vamos a hacerla, vamos a rescatarla, vamos a hacerlo como era antes? No, no. Entonces es difícil. Por eso, como te estábamos explicando con Luxi, sí. es simplemente esa situación, ¿no? Agarrarlo, pero tener una buena base de cómo ha ido... en su punto, cómo ha ido explotando la música folclórica, como te digo, agarrando esos aspectos y mostrando lo nuevo, ¿no? Lo en nuevo especial que... con las composiciones. Amaral, tú. Sí, mira que tocó un punto grande. Dale, a ver, Mish. Dale. Ya una consulta, eso habrá mucho que hablar. En lo popular, en lo comercial que está hoy en día es el reggaetón, ¿no? Lo que suena en todo lado. ¿En su opinión ustedes consideran que es música? Claro, sí. Es música. Sí, sí. Ahora, yo creo que va la otra parte. Que los artistas o los intérpretes de ese género no todos están a la altura para hacer la música. ¿A qué me voy con este punto? Por ejemplo, cuando has tocado eso en lo de verdadera música, muchos también se refieren a que los cantantes de antaño llegaban a notas, o sea, la teoría que ustedes manejan, ¿eh? No me quiero quemar. No. Ya. Pero hoy en día ya con la tecnología que también está bien, sirve para ayudar, pero algunos abusan, ¿no? En ese tema del autotune. Ah, sí, claro. Por ejemplo, el reggaetón clásico, que es el que a mí me gusta, había artistas que sí le llegaban ciertas notas, tenían letras, ¿no? Y todo demás. Pero hoy en día he visto que todos son con autotune para la izquierda, autotune para la derecha, arriba y abajo, gracias. Ahora estamos viendo otra época. Antes era tener virtuosismo en los dedos, tocando el piano, claro. el violín, sí. ¿no? Cantando notas súper rápidas con los de clásicos. Y ahora tal vez es en la producción. ¿Qué tanto produces? ¿Qué tan bien produces? ¿Qué tantas cosas le metes? Claro, ¿no? Creo que es otro importante tipo. Ahora porque le meten de todo. Es otro tipo de convicción, de mentalidad, ¿no? Que hemos cambiado en la música, no ha ido cambiando, no evolucionando, incluso simplemente ha ido cambiando y es música, el reggaetón es música. Las personas que están haciendo quizá no cantan muy bien, pues están igual haciendo música. Se ha vuelto parte del músico. Pero en lo moral, ¿cuánto de esto se podría decir que no está teniendo un impacto bueno para, sobre todo los jóvenes, ¿no? En lo moral, por justamente las cosas que decía al comienzo, ¿no? Machista, misógino, denigra a la mujer y otras la cosas moralidad, más. La moralidad, esa es la lista, cosa, ¿no? Lo que... Porque un joven ya está bailando eso, ya está escuchando, está cantando y... O sea, piensa que es normal ya, o sea, hacer eso con una mujer, ¿no? En una relación que... O sea, no importa que voy a tener una, que voy a tener dos, que va a pasar esto, que se vaya al diablo, que haya otra chica y demás, o sea... Tantas cosas que canten, que has hecho estudios en otros países, de que... Claro. Ese tipo de música a los jóvenes no les hace bien. A los más jóvenes, ¿no? Entonces, eso, ¿cuánto de apoyo? Si es música, eso no se puede debatir, si es música, ¿no? Pero en cuanto a lo moral, ¿cuánto de bien le podría hacer? ¿O cuánto de mal le está haciendo a nuestra juventud? A la crianza mismo, a los niños en los cumpleaños cuando les ponen el reggaetón, no están dando música para su edad, no están aprendiendo algo, están escuchando algo que luego van a replicar niños pequeños perreando, o sea, no tienen la mentalidad así de que ¿qué estoy haciendo exactamente? Siempre lo hacen porque les gusta, se divierten, ¿no? O sea, no lo hacen con mala intención, pero estamos viendo ahí la responsabilidad de los padres en escuchar tipo de música, ¿no? Igual, no sé, yo lo pongo con todos los géneros, el metal, no le vas a poner algo satánico a un niño, que luego va a empezar a tener esas mentalidades, todo va a implicar en su entorno social, en cómo va a ir creciendo, en cómo va a ir desarrollando su mentalidad, su desarrollo psicomotriz, psicológico, entonces, yo creo que puedes escuchar todo tipo de música, siempre y cuando también seas consciente, pero es muy difícil que digas, ay, este tipo de gente es consciente de lo que va a hacer, entonces que escuchen lo que quieran. Escuchen, no les va a afectar. No, estamos expuestos a diferentes cosas, ¿no? A diferentes noticias, música, películas, lo que sea, que nos están poniendo, nos están cambiando la mentalidad a muchos, ¿no? Es difícil, es muy difícil lo que estamos viviendo en este momento, pero es... No sé. Es lo que tiene que pasar. Para ti, Mara, ¿qué opinas sobre esto? Ay, es que, como dicen, es viralización. Por ejemplo, lo del faraón ha empezado como chiste. Ni siquiera ha empezado porque han querido. Ha sido un chiste que se ha hecho viral. Antes era tiktokero, incluso era tipo comediante. Claro, es que... No era músico. Sacaba sus cómics así, tipo, no sé... La verdad es que no sé cómo habrá nacido, pero... Algo por ahí he leído, siquiera un tiktok. Claro, pero es que también algo súper interesante de que por qué... También tenemos que fijarnos en esto del ritmo, digamos, es súper llamativo. Sí. Ahorita lo que está es, como dices, el reggaetón, el trap, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que ya no es tan reggaetón ahora lo que hacen, es trap más que todo. Sobre todo. Pero bueno, es que el ritmo llama mucho. Incluso en las partes de las estructuras, pónganle de que un poco tiempo, digamos, le ponen un verso y directo al coro.
pero ¿para qué? Digamos, para que la gente no se aburra, porque ahorita la gente es como está súper normalizado con eso, sí. ¿Entiendes? Sí, quiere algo súper rápido. Y nada, y eso era lo que nos estamos acostumbrando. Me acuerdo que desde que me di cuenta de eso, así, las canciones nuevas que salían, así sí. Yo decía, a ver, ¿cuánto dura el primer? ¿Cuánto para llegar al coro? Sí. Y dura, o sea, muy poco. Cada vez más. Claro, sí, o sea, yeah. Como que ya entrar al boom del coro, lo repetían varias veces, ¿no? Uh-huh. Y no, la sociedad se está acostumbrando a eso. Ahora, sobre llegar a los niños, a mí también me da mucha pena, porque me acuerdo que cuando salió esta canción, Sin Pijama, creo que se llama, de no me acuerdo quién, pero... Yeah, Sin Pijama. Ya, esa canción salió. La cuestión es que yo me acuerdo. Que lo cante. Ya, Becky G y no me recuerdo la otra canción. Ya, bueno, la cosa es que, claro, muy aparte de las artistas, o sea, yo no tengo nada contra las artistas, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen una gran producción ahí atrás, ¿no? Bueno, la cosa es de que me acuerdo que estaba en el minibús, estaba en el colegio todavía yo, me estaba yendo, hay una parte de la canción que dice, y soy una perra en la cama, algo así. Uh-huh. Y una niña lo estaba cantando, y yo como, oh, Dios santo. Yo como, no sabes, no, por favor, ya. Parecería chiste ahorita, pero o sea, cuando sí. Te pones a analizar en eso, que una niña, no sé, de 5, 6, 7 años que antes, soy una perra en la cama. Claro, y creo que aquí entra mucho. También la música, uh-huh. No es que la podemos restringir, ubicas, uh-huh. Eso es lo malo también en una parte, porque llega a todos, sí. Aunque no quieras, uh-huh. Llega. Ahora, tampoco es que estoy satanizando todo y digo de que sí, el reggaetón y que el trap se muera, ¿no? Tampoco, no, porque hay buenos cantantes igual sí. Que han salido, uh-huh. y nada. Ahora esto también del autotune, tenemos que tomar en cuenta que todos utilizan autotune, aunque en una mínima... Aunque en una mínima carga. Otra cosa es de que lo... Autotuneando un poquito, ya. O sea, otra cosa es que todos lo que lo utilicen de una gran medida. Es otra cosa, que son el robot, digamos, es otra, ¿no? Y es estilístico también, y eso. Sí, es súper estilístico. Mucha. Claro. Pero en sí el autotune, digamos, siempre estuvo, ¿no? Pero eso es lo que podría opinar ahorita. Lastimosamente no podemos controlar muchas cosas, salen de nuestras manos, pero lo que podemos hacer es que... O sea, no sé... Póngale que yo tengo una sobrinita, ¿no? Y decirle a ella de que, oye, digamos, tengo cuidado con esta música o escuchar ahorita esto, así. O sea, puedo hacer lo que está a mi medida de posibilidad. O los papás, digamos. Claro, los papás, que no, la información. Que ya, ¿sabes qué? No puedes escuchar esta música hasta cierto tiempo. Claro, es que no la sé, educación pues, también va mucho. Sí. Me acuerdo que cuando era muy niña había salió esta canción de Shakira con el Alejandro Sanz, ¿no ve? Yo sé sí, que sí, me sí. Nacido un no, santo. Pero, y lo que sé es que. Los videos eran así. Eran más explícitos. Sí, y mi papá no me dejaba ver, pues. O sea, estaba así en auge. Mi papá no me dejaba ver para nada. Y yo, ¿por qué? Vaya a su cuarto, si no. Sí. Vaya a su cuarto. Claro. Tu cuarto, el celular, ¿no? No voy a ver en allá, pero el celular puedo ver. No, ese tiempo no había celular. No es nada del otro mundo, papá. Así, ya. No, pero ese tiempo no había celular. Habían esos, no quiso. Sí. Lo que sé es que. O sea, creo que en esa parte, digamos, se puede hacer mucho. En la parte de la educación familiar. Educación familiar, ¿no? Tiene que ser bastante. Claro, uh-huh. En sí. muchos aspectos, uh-huh. No solo en esto, digamos, en otros aspectos sociales. Dale, a ver, Micho, quiere decir algo, ya está urgentemente ahí queriendo decir algo, dale, Micho. Que dejes de culpar a la letra, o sea, mira, antes eran los brasileños con Axé Bahía, ¿no ve? Uh-huh. Sí. Esos eran satanizados, después pasó un poco el reggaetón, ahora está el trap. Supuestamente. Y al fin y al cabo va a seguir viendo géneros, va a seguir evolucionando en esa visión, porque allá va varios años que el reggaetón sigue acá y va a seguir en adelante. Eso ya es la, yo en lo personal creo que es la cultura de cada uno y de los padres y de la sociedad en general, qué visión o qué futuro esperas que tengan tus hijos, ¿no? Porque dices, ahí también he escuchado la, ¿cómo se llama? Retenerlo, bloquearlo, no dejar ver, ¿para qué? Al fin y al cabo se le va a quedar en la mente, mira, se le ha quedado. Sí. Caso práctico. Lo prohibido, ¿no? Y quiere ir a buscar. Y quieres ver. Y yo te digo, es igual que el porno está ahí años, uh-huh. Y el que quiere consume y el que quiere no. O sea, y el que está más informado y sabe por qué no consumir, pues genial, se cuida. Y el que tiene esta información y consume, pues también. La educación, todo la educación. Basa en la educación. Sí, porque puedes estar expuesto a diferentes cosas y depende cómo es tu educación y tu entorno, vas a hacer claro, las cosas. Es que otra cosa es prohibir, digamos. ¿No? Es otra cosa, sí. Claro. Luke, si tuvieras una varita mágica, ¿qué podrías cambiar? Antes lo que sea, ¿qué cambiarías? Mientras los tres lo piensan esa pregunta, porque va a ser para cada uno. Sí, para todos. Pasemos a la sección de comentarios. Hombre, dale. Tenemos de Renaldo Ortega, Rey Capa Mara, de Sebastián Mendoza. Me encanta Cami, atentamente Cevitas.
Estefano Molina Ayala. Están los fans. Gami, qué súper. Gracias. Andrea, un rato, por favor. Andrea Romero. Lucky Mouth. Son unos genios. Van a llegar muy, muy lejos. Super cuate. Genial. Un saludo a Amaral de parte de Luis F. Y Marcos Vargas puso carita facherita, que es carita facherita. Oh, qué lindo. Genial. Carita fachera. Gracias. Eso, chicos. Un saludo a Luis F. Luis, escuchas en Estonia, así es. ¿Qué harían ustedes? Tiene una varita mágica para cambiar lo que sea que ustedes quieran. Lo que sea. ¿Qué puedes cambiar? Yo. Ya, alguien nomás, ¿no? Ya vale. Ufa. Tú primero. Me faltarían varitas, ya. Una cosa, lo que tú consideras lo más importante o esencial. Eso. ¿Qué puedes cambiar? Yo creo que les pondría conciencia a la gente sobre lo que está pasando con el cambio climático, la capa de ozono y las demás cosas. La contaminación, o sea, yo soy vegetariano. Entonces, sé que la industria ganadera contamina incluso más que los autos y las empresas que tiran humo, ¿no? Así. Sí, chaqueo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que les pondría conciencia ambiental. Para eso, para que la gente se dé cuenta, y no digo que todos sean vegetarianos ni veganos, sino que tengan conciencia de lo que estamos haciendo. Cuestión de reciclar, cuidar las plantas, cuidar nuestro medio ambiente, porque entonces por la plata, por el dinero, estamos destruyendo bosques, estamos dañando los mares, nuestro mismo entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces pondría ese tipo de conciencia. Súper. ¿Tú, Mauricio? Bueno, básicamente es algo similar, ¿no? Porque las personas... No, no vale repetir. ¿Ah, sí? Claro, no vale. Es que me he hecho inspirar. Ya. Está bien que estén conectados, pero tampoco. Ya. No, no, no. Sí, ¿no? Opinión sincronizados. A ver, original. Ya. Ya. No. Ya. Lo mismo. Ya. Por dos. Así. Ya. A ver, ¿qué es lo que...? No, dale. Disculpa, era broma. No te preocupes. Es que aquí es bien complicado la situación. Es que mucho me agarra igual. Lo más difícil que puedo pensar, digamos. Y que me parece malo. O sea, así como son las personas a veces con arruinándose a sí mismas, ¿no? Egoístas, envidiosas. Que no ayudan al prójimo. Sí, digamos, ¿no? O sea, algo así se podría decirlo, ¿no? Y yo la verdad... No sé si estoy seguro de cambiar a algo si tuviera una varita mágica, ¿no? Porque como te estaba explicando en mi situación, sí, ha sido muy complicado y muy improvisado. Incluso hasta ahorita lo veo así, ¿no? Ya. Pero ya hay una visión. Pero las cosas han pasado por algo, ¿no? Uh-huh. Simplemente eso nomás, que las personas tengan conciencia. Ya, me quité de boca. Tengo conciencia, sí. Pero que continúe la vida, ¿sí? No, sí, es que para hablar es bastante loco, hasta como para decir qué cambiarías, ¿no? Sí. Tal vez cambiaría algo de mí mismo, por ejemplo, ¿no? No, no de ti, en el mundo. Por eso. Lo que tú quieras. Mm. O sea, básicamente... Ya. Tengo más conciencia, así, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, eso, ¿no? No sé. Te va a cambiar, ¿qué haces? Ya. Tampoco. pero de buena manera, ¿sí, no? Uh-huh. Te reto. Cabellos, ojos. Sí. Ya está, así, ¿no? Ya está de rock. Yeah. Ya, así, ¿no? Okay. Más rojo, así, ¿no? ¿Y tú, Maran? Ay. Ahora sí te toca. Ya. Ah, así, ¿no? No, pero mi respuesta tan controversial. Ya. ¿Cambiaría el patriarcado? Claro que sí. El patriarcado, misoginia, machismo... todos estos casos de violencia, estos casos de odio que se da a la comunidad LGTB, ¿no? Que tanto, también eso de los... es que es muy denso. Uh-huh. Y es muy feito porque el día domingo tuve que ver un caso muy cerca sobre el feminicidio, fue muy horrible. Sí, fue horrible y, o sea, hasta ese momento creo que fue, o sea, todo el tope, ¿no? Ubicas todo el tope que tuve y me desmoroné como persona. Ya como que, sí, o sea, a veces vienen las culpas, ¿no? De que tal si yo hubiera podido hacer esto. Y como digo, a veces hay algunas cosas que salen en nuestras manos porque son demasiado grandes. Pero, o sea, eso es lo que yo cambiaría, ¿no? Y es algo que también... ese pensamiento de construir todo esto del patriarcado viene, por ejemplo, de un feminismo socialista,
donde dicen, pues, de construir las clases y todo eso, sí, para armar una nueva sociedad que no sea ni patriarcado ni matriarcado, que es lo que, es lo que no se busca, ¿no? Todos lo tenemos. Sería lo ideal, pero es... Otra es un tema, eso es un tema, uh-huh, sí, eso es un, sí, tema súper, súper amplio, uh-huh, pero, o sea, que no se me pone demasiado sensible desde... Es que es un estudio del 2020 sobre esto del feminismo en sí, ¿no? Sí. Del feminismo en sí, y pues me abrió mucho los ojos y vi cómo la sociedad estaba súper desinformada de esa parte. Uh-huh. Y a raíz de eso empecé a ver demasiadas desigualdades, e incluso en cualquier ámbito, incluso en la parte artística hay muchas. En todos lados. Desigualdades. Horrible. Y creo que es lo que yo lo cambiaría. Eso. Ya, perdón por ponerme sentimental. No, no te preocupes. Ya. Esas son entonces las cosas. Ahora. Aquí tenemos un comentario más. Dale, Micho. De Marco Vargas. ¿Qué tal, picosos? Da la casualidad de que hoy iré a karaokear. Y quería invitar a todos los que están en mesa a hacerles unas cuantas karaokeadas. Me invito a la primera hora, luego hacemos vaquita. ¿Qué dicen? No, aquí vamos a karaoke de todo un rato. Haciendo gracias. Hemos dicho que tenemos el karaoke aquí andando. Yo soy el karaoke de la rocola andante. Y vamos a hacer uso de las rocolas andantes, ¿no? Ya. Bien, saludos ahí, saludos. Saluditos. A ver, un temita así para ir hacia la recta final del programa. Un tema del cual puedan cantar las dos así, al dúo. O los tres también, no sé. Ah, ya, depende. Uh-huh. Depende. O sea, no sé. A ver. Uno, que no nos haga caer la transmisión, así, ¿no? Que no tenga derechos de autor, así, ¿no? No, un pedacito ahí. Uh-huh. Bueno, ¿sí es la sana para olvidar? No lo sé. Un comedia está diciendo, ¿no? Si tú me dices ven. ¿Un bolero? No. Yo estoy en otras. O si no, ellos pueden cantar algo y yo canto otra cosa. Ah, también. Mejor. Así de, vamos a tardar mucho. Ya. Dale. Pues. ¿Mm? Cualquier cosa, ¿no? Claro. Claro, un trecho ahí. Dale. Lo que les nazca del corazón, si no. Ya. Bueno, ya que este año igual vamos a estar con boleros. Una ocasión en bolero. Vamos a cantar un bolero. Qué bonito, qué bonito. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Un bolerito. Este es uno de los boleros que más nos encanta a los dos. Es de Alfredo Gil, sí, compositor, y era el requintista, el primer requintista en realidad del mundo, ¿no? ¿Sí? Era el requintista de los Panchos, el que inventó el requinto, el más pequeño que la guitarra, sí, y que era el punteador. Ucha, un maestro que yo lo admiro bastante. Una belleza esta música. Sí, es una belleza. Bellísimo. Sí, dedicado. Maral. A ver, una capela. Que te lo... ¿Qué, tal vez un tono en la guitarra algo? No, está bien, la capelita lo voy a hacer. ¿Quieres tocar igual? Sé que tocas guitarra. Ajá, sí, depende de ti. A ver, ya, espera. No, mejor así no, así no. Soy un hombre muy honrado, así no. A ver, lo voy a hacer así. El micrófono es tuyo, dale. Ya.
5 minutos, quédate solo 5 más. No ves que al parecer por ti tengo una enfermedad. Te estoy llorando, no te vayas tan pronto de mí. Quiero comerte el corazón, te gritan mis labios, necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti, si sabía que era prohibido. Nunca quise lastimar, desearía no saber amar. Porque me fui a enamorar de ti, de este amor clandestino. Tal vez será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Buenísimo, buenísimo, muchachos. Hay mucho talento en la mesa, mucho talento para no los jóvenes músicos que están surgiendo como ustedes, y esperemos que continúen con esto, con sus carreras, y que pronto estemos ahí, ¿no?, en el lanzamiento de sus discos, uno sobre otro, haciéndose conocer, siendo los próximos representantes, ¿no?, embajadores del país, sí, en la música. Y se va a dar, se va a dar, sí. Se ve que ustedes tienen esa voluntad, esa fuerza para hacerlo, y esperamos que sí, de todo corazón, de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. No, si les gustaría, si pueden dar las direcciones de sus redes sociales, para que los que están viendo esto, los espectadores y otras personas puedan saber cuáles son las actividades que ustedes tienen, presentaciones, tal vez tienen una presentación en los próximos días en algún lugar. ¿Ya? Eso. Las presentaciones, dale, las dice el Mau, porque ahorita no me acuerdo. ¿Dónde era? ¿Dónde Pero era? Pero me pueden encontrar en las redes sociales como Lucky Martínez, en Facebook, en Instagram. También estoy en SoundCloud, próximamente en Spotify con todas las canciones del disco. Buenísimo. Así que estamos, bueno, y en todas las plataformas musicales, ¿no?, que estamos trabajando duro para que realmente pase esto y que sea un producto de calidad. Se va a dar. También estamos en YouTube como Lucky Martínez. Igual estamos lanzando covers ahí en YouTube y en Instagram. Hago mini covers de canciones, en especial de rock. Sí. Y en, pues, en YouTube ya de todito, ¿no? De todo, variado, a nuestro estilo. Genial. Entonces, Lucky Martínez, @LuckyMartínez, YouTube, Facebook, Instagram. Instagram TikTok. También. TikTok. También pueden buscarlo en TikTok a Mauricio, que está dando clases. Mauricio hace en vivos, dando clases. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mauricio? Yo estoy como Mauricio Copa, dos ya, en TikTok y también en Instagram. Esas dos plataformas estoy manejando por el momento, así que pueden ir a ver. Subo material como guitarrista folclórico más que todo. Entonces, y bueno, música latinoamericana, ¿no? Lo que me gusta hacer. Así que pueden buscarme, le recalco, Mauricio Copa 12. Genial. TikTok, Instagram. Listo. ¿Facebook? Todavía no. Bueno, todavía no. Mi perfil, si quieren, me siguen. Mauricio Copa nomás. Mauricio Copa, entonces, ahí está. Sí. Para todos los seguidores. Ya están los haters, ¿no? Todos pueden seguirme. Sí. Claro. Dale, Maral, tú. Ya estoy en Facebook como Maral, en Instagram como Maral Ríos, en TikTok como Maral Ubu, no sé por qué estoy con Ubu, ya, pero Maral Ubu, en YouTube con Maral, ahí estoy subiendo, especialmente soy activa en Instagram y en Facebook, y nada, síganme, en Facebook estamos colocando las nuevas fechas, el día, voy a hacer un... si tienes presentación, dale. El 28 de mayo nos vamos a estar... Sí. Ya, el 28 de mayo nos vamos a estar presentando en el AMTA Café Cultural, que es en la ciudad del Alto, en La Ceja, al frente de la FAP. Uh-huh. Y pues nada, vamos a estar ahí con los chicos, que quizá también vamos a mostrar ya una de nuestras composiciones, y vamos a estar con un repertorio súper variado. Y vengan, porque también va a ser al día siguiente del Día de la Madre, así que vengan con sus mamás, brutal, también vengan con sus hermanas. El cover está a 15 bolivianos, está súper accesible, así que los vamos a estar esperando. Y nada, que el 28 de mayo, que cae sábado. Super.
Y eso, vamos a estar también sacando nuevas fechas. Igual estamos pensando ya presentarnos en otros lugares. También sigan en Instagram. Soy buena onda a veces. No, mentira. Soy buena onda. Así que síganme con Maral-Ríos. Y nada, en YouTube. Ahorita estamos un poquito inactivos, pero igual lo vamos a ir yendo ya con las grabaciones que estamos haciendo. De los covers y todo. Uh-huh. Y en TikTok igual, ahí estamos viendo cosas chistos. Ya, y también algunos clips. Así que síganos. No puede faltar el humor. Claro. Sí, sí. No puede faltar. Claro. Ya, hay que divertirse. Y nada, en todas mis redes estoy subiendo el trabajo. Así mi número de celular. No, mentira. Sí, estoy subiendo el trabajo y estén atentos. Ahí estoy subiendo casi todo. Listo. Uh-huh. Buenísimo. ¿Presentación próxima tienen alguna? ¿O en sus redes sociales? Vamos a estar en el restaurante El Reencuentro, que es acá en la Chumaní. Súper. El 22 de mayo. 22 de mayo. Ajá. Y vamos a estar anunciando igual los próximos eventos que vamos a estar teniendo. Así que, si quieren pasar con la familia, vamos a deleitarles un poco de música folclórica, uh-huh, algunos boleros. Entonces, vienen pues al Reencuentro. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. No se olvide entonces, para saber las actividades que tienen, próximos lanzamientos que van a tener, presentaciones, seguirlos en las redes sociales, @LuckyMartinez, @MauricioCopa y @MaralRíos. Ahí está entonces los tres. Muchas gracias por haber estado acá en este programa, haber aceptado la invitación. Y esperemos que próximamente también puedan estar, así cuando tengan el lanzamiento de su disco. Claro, claro. Podamos sacar aquí otra vez conversando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Más bien. Chochos. Ay, bueno. Gracias. Y ahora que comience el karaoke. Misho, pone karaoke. ¡Wow! Nos vamos ahí, ¿no? Eso fue todo por ahora. Nos vemos a la próxima semana con sorpresas, grandes sorpresas la próxima semana de los invitados. Chao, chao. Hasta el próximo episodio de. Bye, 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 bye.